Bueno, muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Estamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. También nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos al interior de nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y le decimos a esta parte interna de nosotros que queremos ser como el viento que, como un pañuelo, seque nuestras lágrimas, como el sol que, como una antorcha todo nos lo ilumine, como la tierra que como un santuario todo nos lo posibilite, como el agua que como un torbellino todo lo disuelva. Queremos ser sobre todo como el estudiante fiel que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta, porque sabemos todos que son el divino camino que a todos nos aguarda. <coughs> Perdón, estamos en la carta 94. Hablando con ustedes, eh, no estuve la, la sesión pasada. Eh, Estuvo grabada, que sería bueno repetir algunas cosas. Entonces, vamos a ver esto con más calma, lo que se vio ahí. Voy a ir brincando algunas, al, algunos párrafos mientras vamos entrando en, en. mientras terminamos de ver la parte que se vio la sesión pasada, la vamos a explicar con más detalle, y luego pasamos a lo que sigue. En la carta 94 aparece entonces el maestro y dice: Mi querido amigo, en medio de varias y arduas labores que el venerable Chohan le ha sido grato encomendarme, dice. Yo ya había olvidado totalmente el incidente Kittle, donde acusaban al maestro de plagio. ¿Se acuerdan? Usted tiene mi explicación. Al pedirle que me guardara el secreto, solo quise decir que estuvieran ciertos detalles a los cuales sus oponentes, los míos, en su ignorancia del proceso científico, criticarían, haciendo de ello un pretexto para mofarse de las ciencias ocultas y, en definitiva, para acusarme a mí de torpes mentiras y a usted de credulidad o de culto a los héroes, como dice la ninfa de la dorada caballería de la vicaria, bueno, aquí está hablando con, con sarcasmo, como siempre el maestro, en relación a las críticas que se hacen por parte de una humanidad que está todavía pues muy en, en pañales para poder entender las cosas profundas que los maestros están transmitiendo. Pero si usted está decidido a resistir el fuego del furioso rechazo y de la crítica adversa, haga de mi carta y de mis explicaciones el mejor uso que usted quiera. Las varias cartas y artículos que han sido publicados, dice el maestro, volviendo a lo importante de toda esta comunicación, con mi permiso, en los últimos números de The Theosophist, han sido escritos por General Morgan, por Subarro y Darán y Dar. Pueden allanarle el camino, le dice a Sinet, para que, una vez leídas estas intervenciones que ha autorizado el maestro, por eso dice con mi permiso, usted puede leerlas para que le allanen el camino de si va a responder o no. Yo no deseo que por mi culpa la propagación de la teosofía se vea obstaculizada ni para proteger mi nombre de algunos golpes más. O sea, lo más importante es que la divulgación teosófica continúe, mucho más importante que proteger el buen nombre del maestro Cotón. Y aquí tenemos algunas otras cosas de las que ya se han estado hablando, es el señor Oxley, el autor de muchos libros, entre los que se encuentra la filosofía del espíritu, anunciado como una nueva versión del Bhagavad Gita. Este es todo un tema, el tema este del señor Oxley porque el señor Oxley atacado también por un atacado internamente por un por un exabrupto de, de, de narcisismo empezó a, empezó a perder un poco los límites. Y entonces escribe un libro que se llama La filosofía del espíritu y él lo anuncia como una nueva versión del Bhagavad Gita ni más ni menos. Entonces se hace una reseña de, de Literary World, criticó el hecho que ofrece una traducción de una traducción y lo primero que dice es que bueno, Está traduciendo algo que en realidad es una traducción y encima le llama que es una nueva versión del Bhagavad Gita. Y agregó que el libro estaba tan repleto de la extraña combinación de filosofía espiritualista y astrológica del editor que los lectores perderían toda la paciencia con él. Esa es la primera reseña que hace del libro del señor Oxley. El libro también fue reseñado bastante negativamente por Dual Cool en el número de Theosophist, número 3 de diciembre del 81. Oxley se opuso a esto y publicó una respuesta en el número de marzo de 1882, también del de Theosophist. Vamos viendo entonces cómo en la revista de Theosophist sirve para evaluar de alguna manera el libro de Oxley, mal, y luego se hace una segunda evaluación, también mala, de Dual Cool, y luego Oxley en la misma revista se defiende. Una reseña adicional de Subarro se publicó en mayo del 82, con notas a pie de página agregadas por Madame Blavatsky. La eh, reseña que hacen tanto Zubarro como Blavatsky es mala también. Y vuelve otra vez a responder entonces Oxley, que publicó en septiembre del 82 bajo el título de Philosophy of the Spirit, y él le llama a esta nueva ciencia Hierosophy, Theosophy and Psicosophy. Es decir, empezó a hacer nuevos neologismos para tratar de destruir lo que había antes y muchas, muchas más cosas que salen en este libro que se publicó. A la que Madame Blavatsky agregó. Más notas a pie de página en el mismo número que en la página 301 de Dual Cool. Y escribió una carta otra vez a Oxley y es el famoso señor Oxley. Vamos a ver, perdón, aquí, déjenme pasar para adelante. Bueno, este es el número de the Theosophist. Dígame por favor si pasó la, bien la, la imagen. Este es el número de the Theosophist. ¿Está bien? Estoy poniendo el, el número sí. de the Theosophist. Ok, dice aquí de Filosofía de Spirit. Este es el famoso artículo del que estamos hablando en donde subarró. Empieza a hacer un análisis minucioso de lo que fue esta obra y pone abajo lo que el autor había tratado de cambiar y decir que la teosofía ahora iba a ser este, en realidad una hierosofía o una psicosofía. Bueno, entonces todo está en inglés y esta es una, una pequeña síntesis del artículo, tal como acabamos de ver hace un momento. Dice: Según los mediums y los clarividentes del tipo de Steinton Moses, no hay hermanos en el Tíbet ni en la India. Vamos a aclarar esto otra vez. ¿Se acuerdan ustedes que Stanton Moses, en un, en un momento dado, empezó a confundir a su famoso eh, espíritu guía, que normalmente es representado en la literatura por el signo de más, y este este imperator, eh, de alguna manera, eh, era era a veces el, el espíritu guía que él tenía, pero a veces eran otras voces las que hablaban con él, y eso le generó una enorme confusión dentro de la clara audiencia que tenía Stanton Moses, y en alguno de los momentos... Imperator le dijo que no, que él no sabía, no tenía ni idea de hermanos en el Tíbet ni en la India y que era muy probable que no existieran. La palabra perdida, dicen, está solo bajo la custodia de mi guardián, decía de Stanton Moses, quien conoce la palabra pero no sabe que haya hermanos. Él dice que, que no tiene ni idea que existan. Y la inmortalidad es para todos e incondicional, no habiendo más espíritus que los humanos y los desencarnados, etcétera, etcétera. El sistema es este de negación radical de lo primero y el completo antagonismo con ello. Aquí vamos a hablar primero otra vez, otra vez de un trastorno narcisista de la personalidad. En el trastorno narcisista, la persona narcisista que tiene clara audiencia, cuando escucha, porque de alguna manera otros espíritus que imitan la voz de su espíritu guía le dicen cosas que lo van a poner en jaque, y aquí está Aynton Moses, entonces pierde un poco la ruta. Y empieza a, a tener grandes dudas de que existan o no los maestros, y si no existen, entonces debe haber una falsificación de las cartas, y empieza entonces todo un proceso cognitivo muy complejo. Le faltó fe, le faltó capacidad de creer en sí mismo, y le faltó eh, de eh, sospechar de quien realmente debería sospechar, que eran, por supuesto, de su famoso espíritu guía. Mientras Oxley y la señora Pilling están en comunicación directa con los hermanos, <coughs> Stanton Moses rechaza la idea misma de que existan o no. Mientras que Busiris es un ángel en plural, o sea, el espíritu de una aglomeración de espíritus, o de Dianchoans, el positivo, que es el, el espíritu guía de St. Moses, es el alma de un solo sabio desencarnado. Bueno, empiezan a preguntar todo el lío mon monumental que hay en esta, eh, en esta congregación de humanos, que algunos de ellos tenían claria, claria audiencia y otros estaban metidos con el espiritismo, con el espiritualismo, estaban relacionados o no y estaban por decidir si entraban en una escuela seria que pudiera de alguna manera darles los lineamientos y la escalera necesaria para subir e ir adquiriendo los poderes que normalmente son latentes en el hombre a través de una escuela y de los cuidados que la propia escuela ofrece, o si lo hacían un poco por separado, a través de esto que les pegó en el narcisismo. Eso es lo que yo hablé con uno de ustedes y por eso es que estoy repitiendo un poco todo esto. Bueno, vamos con el libro La Filosofía del Espíritu que se llamaba teos, teos, Teosofía y Psicosofía por su barro. Y dice muchas cosas, vamos a ver nada más algunas, no voy a repetir todas, es en un artículo de Oxley bajo el título anterior, aparecido en el último número de Theosophical History. Su objetivo es ser una respuesta a las críticas contenidas en mi reseña de la filosofía del espíritu, publicada en el número de mayo de la Theosophical Society, o sea, de The Theosophist. Pero una parte considerable del mismo está dedicada a la exposición de algunas de las doctrinas importantes que se denominan, según el autor, hierosofía. Y teosofía, tal como las entiende la persona que ha escrito esto. En primer lugar, examinaré la defensa de que el autor hace de Busiris y las afirmaciones contenidas en sus tratados sobre la filosofía del espíritu en relación con la autoría del Mahabharata, y luego enseñaré estas concepciones erróneas de las doctrinas reales de la teosofía. Y la naturaleza, aquí lo pongo en azul, fantasiosa de sus especulaciones sobre las doctrinas del nuevo sistema del esoterismo. <coughs> la filosofía y la ciencia, que como se predice con seguridad, decía el autor, pronto reemplazarán a los sistemas existentes en Oriente, que son cadu caducos, antiguos y obsoletos, y que de aquí en adelante pues, tendrán que conocerse con otros nombres. Y ese nuevo nombre que tendrá todo este conocimiento será Hierosofía, dice el famoso autor. El señor Oxley se complace en afirmar al comienzo de este artículo que cualquiera que sea la opinión de los brahmanes ortodoxos sobre sus teorías de especulaciones, los budistas iluminados no estarían dispuestos a simpatizar con él si lo hubieran recibido como un analista en el trabajo de reforma. Los budistas pueden no estar muy interesados ni en el Bhagavad Gita, ni en su autoría, ni en su interpretación correcta, y en consecuencia pueden no tomarse la molestia de llegar a conclusiones particulares sobre la corrección del autor, la interpretación de su filosofía o la mera cuestión de sus puntos de vista sobre el autor. Pero si el autor publicara otro pequeño tratado para explicar la filosofía del espíritu contenida en los, en los Tripitakas o en el Dharma, bueno, eso sería ya otra cosa. Todo esto ya estuvo presentado y estoy desmenuzando cada una de las cosas que fue haciendo con muchísimo cuidado su para ir corrigiendo o contradiciendo de alguna manera lo que este señor, atacado por un exabrupto de, de narcisismo, empezó a. Empezó, se, se elevó a un nivel y empezó a decir una serie de cosas muy complejas en relación a lo que estaba sucediendo. Y aquí, bueno, viene lo primero, eh, en una serie de vidas entonces tenemos eh, siempre eh, una inversión en el esfuerzo que hacemos para meternos en el ocultismo y en, en el conocimiento verdadero. Y una vez que estamos en el conocimiento verdadero, tenemos una parte eh, de comprensión, que es lo que, lo que nos dan los años que tenemos ahí y la dedicación que ponemos en esto. Pero también hay un porcentaje no comprendido. Y entonces lo más seguro lo que estábamos hablando un poco antes de que empezara todo esto es que no sabemos gran cosa. Entonces hay una conclusión precipitada, casi seguramente falsa, si nosotros empezamos a hacer conclusiones de algo de lo que solo sabemos un 15%, seguramente no vamos a tener una no vamos a tener una conclusión apropiada. Pero en una siguiente encarnación, en un segundo momento hacemos más estudio e indagación siempre que el, el narcisismo no nos lleve a suponer que ya tenemos la verdad suprema y ahora en esta ya avanzamos al 35%, hay un 65% de oscuridad, conclusión poco fundamentada, después tenemos otra encarnación y tenemos cada vez más hasta que ya podemos empezar a tener cierto tipo de conclusiones un poco más armadas y un poco más estructuradas, como pasó en la época de la antigua Grecia. Y bueno, dispuestos a desmitificar, esta disposición es muy importante para acceder al conocimiento verdadero. Tenemos nosotros a una escuela muy seria, donde está aquí el Mahachohan, los maestros, Blavatsky y luego la siguiente generación. Y, más a, y hacia abajo tenemos a Sinet, hacia arriba, por, sobre todo por la, devoción, la parte devocional que mostró hacia todo esto, y un montón de los seguidores, que fueron muy complejos. Y este que fue atacado por los hermanos de la sombra, que en este caso es Hume, y de este lado tenemos a, a otros de los filósofos de la época. Esto ya lo habíamos visto también. Entonces, tenemos aquí lo que es el ser humano a través de sus principios e intermedios, lo que es entonces los cuatro tipos de encarnaciones que tenemos: los seres humanos en el cuerpo físico, en el plano físico, con diferentes grados de desarrollo y finalmente el plano átmico, etc. Bueno, todo esto que ya todos lo conocemos. Lo mismo acá: lo que tenemos a través de los sentidos físicos que tenemos nos llevan entre el 1 y el 2, que son los niveles de profundización del conocimiento. Y cualquier cosa que queramos saber de la parte superior entre el 1 y el 2, pues solo la podemos saber por especulación o por desarrollo interior. Si es por desarrollo interior, entonces tenemos que seguir la guía de los maestros o de cualquier escuela seria. Si no es por desarrollo interior, pues va a ser una especulación. Y si es una especulación, entonces quiere decir que son conclusiones atropelladas y anticipadas y que no tienen mucha base. Y si encima estamos narcisos, pues mucho peor. Entonces, la filosofía oculta posee siete claves y explica lo que la ciencia no logra ver desde su única clave, que es la número uno. Y, este es. y luego aquí tenemos los diferentes métodos para poder entonces profundizar y lo, lo muy importante, si queremos realmente comprometernos con la verdad, que es seguir un estudio serio como el de la teosofía. Aquí es lo mismo. Tenemos entonces en este primer plano a los maestros y abajo a todos los que son los autores de dos o tres generaciones teosóficas, que es lo que podemos beber a través de las obras que se han quedado. Luego pusimos un poco a San Agustín hablando también del mismo tema dice cuando no comprendemos una totalidad y queremos comprenderla a fuerza especulamos pero por qué se especuló siempre erróneamente tanto en la época de las cartas porque todo el tiempo eran conclusiones y conclusiones cuando no estaban listas las personas para poder hacer este tipo de conjeturas y encima tenían a la mano a los maestros que podían contestar estas cosas veamos la especulación, entonces, es una forma de filosofía de pensar para ganar conocimiento, yendo más allá de la experiencia o la práctica tradicional y enfocándose en la esencia de las cosas y sus primeros principios. La especulación es la actividad intelectual que permite la resolución dialéctica de las contradicciones en una unidad de orden superior. ¿Por qué dialéctica? Porque se acuerdan que nosotros, cada vez que afirmamos algo especulando, porque no tenemos suficiente información, la manera de ponerlo a prueba es generar la misma afirmación, pero en sentido contrario. Y después, entre el contrario de la afirmación y la afirmación primaria, hacemos una síntesis. Y esta síntesis, si está bien hecha, nos demuestra si tenemos una aproximación a la verdad o si la, la aproximación todavía no es suficiente. Bueno, el término figura en el lugar crucial de la filosofía de, de Hegel para el cual este procedimiento de resolución, que se llama Alfenbuch o superación, constituía la esencia del pensamiento de él. El término griego de teoría, que se, llama, que se traduce como visión, fue traducido del latín por speculati y significa contemplación, o sea, con, contemplación. Y entonces en su libro de Trinidad, que es este que está aquí, San Agustín reinterpretó el término con una demarcación deliberada de la tradición con referencia a la primera de Corintios. Dice, ahora vemos a través de un espejo en forma misteriosa, pero luego cara a cara. Y en la segunda de Corintios lo diré del especulum, espejo. En la especulación, el hombre ve a la verdad como un espejo oscuro. Y esos diferentes grados de oscuridad nos permiten entonces que se refleje en mayor o menor grado la verdad que estamos buscando. Este espejo está oscurecido por la caída en el pecado, por la caída en la ignorancia, y el hombre mismo como ser espiritual y como imagen de Dios. El narciso omite la parte oscura que no se refleja y con esa omisión construye a través de su racionalidad un producto que es la especulación. Bueno, el, el eh, estar representado con el espejo se puede iluminar con el giro fiel a Dios. Continuamos entonces eh, con toda la parte especulativa. Vamos ahora a ubicarnos mentalmente en la época de Occidente, donde estamos hoy, desde donde eh, vemos lo que vemos, de acuerdo a las cosas que nosotros eh, escuchamos. Y aquí tenemos los diferentes eh, niveles de materialismo y narcisismo. Este es la, el mito de la caverna. Y aquí hay una primera unidad de conocimiento muy precaria, es el 15%, con una enorme cantidad de omisión. Ya sabemos que uno se desencadena. Y una vez que se desencadena, se da cuenta que en ese 85% de omisión hay respuestas. Y lo primero que ve es que hay unas personas aquí cargando junto a una tapia una serie de figuras. Y entonces ya incrementa su percepción. Después camina y ve que estas, estas figuras corresponden con las figuras que son proyectadas sobre la pared con lo cual incrementa la percepción, luego sube aquí y ve que es el fuego el que envía la luz, que pega las figuras y que van sobre la pared, entonces estas sombras son apenas una versión muy adelgazada de esa verdad, luego observa que hay un orificio en la parte de arriba, se dirige hacia ella, sale y entonces ya está en contacto por lo menos con el 85% de la verdad. Prácticamente para todo lo que es el, el, el develar la verdad que está ante nosotros, no suficientemente develada, valga la redundancia, pues te, tenemos que hacer este ejercicio. El ejercicio de pasar de las primeras etapas de ese conocimiento que nos pueden llevar varias encarnaciones hasta llegar aquí a lo que sería la liberación de la ignorancia, y por lo tanto aquí ya estamos en la parte de afuera, de acuerdo, por lo menos al mito de la caverna. Vamos ahora con Kant, del cual se habla mucho. Él trabaja la epistemología del idealismo subjetivo kantiano. Esto es muy importante que lo veamos con cierto detalle, que incorpora en sí mismo las doctrinas hasta el momento consideradas incompatibles del racionalismo. El racionalismo es la, la versión de que los principios de las matemáticas y la ciencia, al ser universalmente válidos, no pueden provenir de la experiencia. ¿Qué dice el racionalismo? Dice, es decir, no todo viene de la experiencia porque hay una serie de principios que vienen de las matemáticas y la ciencia. Hay que recordar que la ciencia se llama ciencia hasta el siglo XVII y XVIII, porque antes era el estudio de la naturaleza. Entonces, aquí ya se está hablando de ciencia. Entonces, estamos hablando de, filosofía, de filósofos posteriores a este, a este parteaguas. Entonces, no pueden provenir de la experiencia que ofrece solo hechos singulares y mudables. Singulares porque cada persona describe su propia experiencia y inmudables porque se cambian. Y el empirismo, la noción de que absolutamente todo conocimiento viene dado por la experiencia. Entonces, aquí hay una, una, un cruce de, 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 de explicaciones. El que dice que todo tenemos que experimentarlo y el que dice que no, que hay una serie de cosas que, aunque no las experimentemos, existen desde el punto de vista epistemológico. En la doctrina de las categorías trascendentales del entendimiento que afirma que si bien nada se conoce fuera de la experiencia, son las categorías trascendentales, las leyes universalmente válidas de que el intelecto descubre no provienen del material de la experiencia, sino de la propia estructura del intelecto cognosciente. Hegel hace uso de este esquema para reinterpretar la historia entera del pensamiento en su fenomenología del espíritu, que es una de las obras más importantes. La estructura completa del proceso se produce en tres pasos según él. La afirmación de lo dado, observado, experimentado, vivido, o sea, lo vivo, lo experimento y lo observo, que corresponde a la conciencia ingenua y al movimiento positivo del espíritu, con lo cual hay una continuación del teeto de, de Platón. La crítica de la parcialidad y limitación de la afirmación por parte del movimiento negativo del espíritu, y finalmente la resolución especulativa de la contradicción en el movimiento intelectual hacia un orden superior. Bueno, ese es el método de Hegel. En el grado máximo del pensamiento especulativo, la superación de todas las parcialidades permitirá el descubrimiento de la identidad de lo conocido con el sujeto cognosciente, es decir, nos acercamos a la experiencia que tuvo el cognosciente que nos la va a transmitir a través de la lengua y la existencia de todos los entes infinitos como o finitos como puestos por el sujeto en su proceso de autoconocimiento. Frente a la teoría subjetiva del idealismo de Kant, esta formación toma el nombre de idealismo objetivo o idealismo absoluto, es decir, aquí los filósofos estaban trabajando mucho. Con la idea de cómo es que tenemos acceso al conocimiento de aquello que no conocemos, es decir, cómo pasamos del 1 al 2, 3, 4, 5, 6, 7, del, del cual nos habla Blavatsky. Y para entrar en ese conocimiento, una de las rutas es el conocimiento de las escuelas serias, y una de las escuelas serias es la teosofía, y la otra es la especulación. Bueno, es lo, esto ya lo habíamos visto hace un momento, son los problemas de personalidad que afectan al acercamiento a la verdad. Bueno, pues aquí tenemos problemas: el narcisismo. Movimientos cognitivos para atraer una realidad ficticia que puede estar alejada de la realidad real. El trastorno de personalidad narcisista es una enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. Es decir, no son superiores, pero se sienten. Necesitan y buscan demasiada atención porque se sienten superiores y son los grandes especuladores. Y quieren que las personas las admiren y si no, se, se enfadan. Las personas con este trastorno les cuesta comprender o no les importan los sentimientos de los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de absoluta confianza propia no están seguras de ellas mismas y reaccionan muy mal a la más mínima crítica. En general, las personas con trastorno de la personalidad narcisista pueden sentirse infelices y decepcionadas cuando no les hacen favores especiales, porque son tan, son tan especiales, o porque no reciben la admiración que creen merecer. Este es el libro, el libro de Sigmund Freud, que es un libro muy antiguo, es, y él lo divide en dos, el narcisismo primario, que es un estado en el que el individuo dirige su libido hacia sí misma. Y el narcisismo secundario, un estado posterior en el que el individuo retira su libido de las figuras objetales para nuevamente dirigirlas a sí mismo, es decir, las proyecta sobre las figuras de los objetos. La distorsión de la realidad es un fenómeno psicológico donde la percepción de una persona sobre su entorno y situaciones o incluso sobre sí misma se desvía significativamente de la realidad objetiva. En el trastorno de la personalidad narcisista se desvía hacia la grandiosidad. Es decir, yo tengo ciertas cosas que no tienen los demás y en ese momento automáticamente me convierto en grandioso. Esto se explica mejor porque aquí está el número de encarnaciones. Un ejemplo de una encarnación X, que es la 12. Aquí hay una serie de reacciones del karma y aquí hay una realidad completa absoluta, es decir, que yo he ido caminando poco a poco hasta llegar a un punto especulativo y seguiré encarnando hasta obtener cada vez, a través de mi propio desarrollo y de mi propio esfuerzo, una curva ascendente de conocimiento, hasta que pueda yo llegar al punto más amplio. En la percepción del alma, bajo el reminiscente, la observación mixta del material espiritual, pensamientos materiales, es decir, nosotros tarde o temprano en la encarnación alcanzamos el punto al que habíamos llegado y, y seguimos evolucionando. Y aquí tenemos la actualidad monádica, la realidad limitada, de acuerdo a lo que nosotros podemos comprender incluso a través de este desarrollo antes de llegar a la liberación. Y esta es la historia monádica, Esto, hasta llegar al plano físico. Este es el futuro monádico, lo que nos espera después del momento de la liberación. Los siete principios inferiores del ser humano que están de alguna manera vinculados con este camino. Bueno, esto es el mejor approach que tenemos acerca de lo que nos pasa a los seres humanos cuando estamos en contacto, entonces, con la necesidad de adquirir este conocimiento para poder progresar en lo que hacemos. En contra de los excesos del narcisismo. Bueno, aquí está Charles Fournier, que también seguramente ustedes lo vieron en la, en la clase pasada, que es un hombre que fue un outsider, es decir, una persona que se opuso a la... A la a la actividad del ser humano que no es ética. Y entonces eh, hace aquí varias reflexiones importantes, como el juramento de Aníbal, que hizo contra Roma, que juró eterno, eh, un odio eterno al comercio, porque veía que estaba, eh, estaba basado, por lo menos lo que él pudo observar del comercio, con cosas desagradables, con cosas con mentiras, con abusos, etcétera, etcétera. Y esto, cuando se va reproduciendo, hace una sociedad injusta y muy compleja. Bueno, aquí está para el que quiera revisarlo, el teoría de los cuatro movimientos y de los de los destinos generales, que es de este señor que se llama Fourier, que es un es muy, muy, muy famoso. El narcisismo enfermizo en espíritus. Bueno, los diacas designados por los ocultistas y teósofos son los nombres de fantasmas y cascarones. Esto es sombras o fantasmas del Camaloca, espíritus indignos de confianza. Se llaman diacas. Un diaca del, del Summerland, es eh, eh, uno que haya insano placer en desempeñar papeles, hacer travesuras, representar personajes opuestos. Para quien la oración y las expresiones profanas son de igual valor moralmente defectuoso. Carece de los sentimientos activos de justicia, de filotropía o de tierna afección. Ese es un diaca. Nada sabe de lo que los hombres llaman sentimientos de gratitud, un diaca. Los objetos de amor y de odio son iguales para él, le dan igual. Su divisa es frecuentemente espantosa y terrible para los demás. Yo... Es el todo en la vida particular, es decir, con qué se conecta el narcisismo como trastorno en una encarnación dada para un ser humano como ustedes y como yo. Se conecta entonces con algo que pasa que en este caso es el narcisismo enfermizo espiritual que se relaciona con los diacas. Muy recientemente dijo una señora medium, eh, uno que se firmaba como Swanborg lo siguiente: todo lo que es ha sido o será puede ser aquello. Yo soy. Y la vida particular no es más que el conjunto de fantasmas pequeños, latidos pensantes, que se lanzan en ascenso progresivo al corazón central de la muerte eterna. El diaca y sus víctimas, explicación de lo falso y repulsivo del espiritualismo. Estos diacas son, pues, simplemente los espíritus que comunican y materializan con los mediums y espiritistas. Y si nosotros vemos esto, entonces hay un contagio para nosotros que estamos por debajo de este desarrollo. Hay un contagio porque primero nos dan una versión inapropiada de la realidad. Segundo, empezamos a utilizar estas versiones inapropiadas como si fueran apropiadas y reales. Y tercero, empezamos a contagiar a los demás. Y es la lucha que había entonces entre los modelos que la teosofía estaba empezando a develar y lo que ya tenía cierto desarrollo que había empezado con Kardec y que tenía que ver con el espiritismo y que es contra lo que los maestros habían luchado mucho para que la gente pudiera reconducirse y reconectarse en su propio desarrollo. Más sobre el mismo tema. Ahora vamos a hablar una de las herramientas más importantes para poder desarrollarnos, que esta es la antípoda del narcisismo y que sería el altruismo, la sencillez, la fraternidad. ¿Por qué es importante? Porque para los maestros es muy importante la fraternidad. Vamos a empezar por las flechas, estas que están ahí, la café. Dice fraternidad universal, es el primero de los objetivos de la sociedad teosófica, que todos ya lo sabemos, formar un núcleo, núcleo de fraternidad universal de la humanidad en donde no exista distinciones o diferencias de raza, creencias, sexos, castas o color. Es decir, no vamos a hacer una diferenciación por la forma de ser, por la imagen, por el, por el género que tenga la persona, por la casta a la que corresponda o por el color de su piel. Vamos con el azul, de ahí se le deriva la necesidad del altruismo, el amor de la tolerancia y concordia que han de reinar entre todos los miembros de la familia humana, formando así una verdadera fraternidad universal que no se discrimina por lo que acabamos de ver. En la parte café. Vamos del otro lado. Para hacer resaltar la importancia de este objeto, traducimos las siguientes palabras de Lactancio. Dice: La verdad religión es la única que sepa hacer amar a un hombre, a otro hombre, puesto que enseña que todos los hombres están unidos por vínculos de fraternidad. Son hermanos, que viene de fratelo, fraternidad, porque tenemos un padre común, que es la unidad, entonces, la unidad de la cual todos procedemos, por la razón de que Dios es padre común de todos. Finalmente, la verde, el efecto de nuestro verdadero yo, el espíritu individual que reside en el interior de cada hombre, es una chispa o partícula, por decirlo así, del espíritu universal en todos, al que llamamos Dios, entre paréntesis, siendo ambos idénticos en esencia. Y debido a esta unidad de origen y esencia, todos los seres humanos son esencialmente idénticos, al menos en ese trozo, en ese rayo, entre sí, a pesar de la gran diversidad que ofrecen en su condición externa. Bueno, pues lo que mejor narra este, este desarrollo es el altruismo. El altruismo como concepto, aquí tenemos dos versiones, voy a, voy a ver el último párrafo primero. La versión más conocida es la de Augusto Comte, que dicen que acuñó en francés la palabra altruisme en 1851 y esta se adoptó luego en la lengua española. Bueno, muchos consideran el sistema ético algo extremo, pues según eh, entre los únicos actos moralmente correctos son aquellos que intentan promover la felicidad de, de otros. Y eso se hace cuando somos altruistas con otros. Pero hay otra versión de esto, y que fue el altruismo con concepto desarrollado por Piotr Kropotkin en su libro Ayuda Mutua, un factor en la evolución. Kropotkin exploró la utilidad de la cooperación como un mecanismo de supervivencia dentro de los animales. Dice, los animales para sobrevivir muchas veces tienen que cooperar entre ellos con el fin de neutralizar el concepto de evolución como una fiera competición por la supervivencia entre los individuos que suministró la teoría del darwinismo de, acerca de la, de la supervivencia del más apto. Y dijo, bueno, esto no me, no me cuadra muy bien porque muchas especies cooperan entre ellos para que la propia especie pueda sobrevivir. Se ha creado sobre la conciencia, aunque sea instintiva, de la solidaridad humana y de la dependencia recíproca de los hombres se ha creado sobre el reconocimiento inconsciente o semiconsciente de la fuerza de la práctica común de dependencia estrecha de la felicidad de cada individuo, que tiene mucho que ver con la felicidad de todos. Es decir, hay una parte de la, de la esencia interna de un, de un ser humano, cuesta trabajo creer que pueda ser feliz a través de la infelicidad de otros, cuando nosotros entonces podemos avanzar hacia una felicidad que depende de que los demás también se, se encuentren en, en condiciones por lo menos razonablemente buenas que obligan al individuo a considerar los derechos de cada uno de los otros como iguales a sus propios derechos. Prior Koptwin, en la resolución del apoyo mutuo, que es la famosa libro que está aquí, que es un libro poco conocido, pero es donde se, las, las dos referencias, una es más teórica, la otra es más práctica, hacen referencia a lo que es el altruismo, trabajar para los demás, para que los demás estén en una relación estrecha con nosotros. Libro segundo de Meditaciones de Marco Aurelio, pues Marco Aurelio todos sabemos quién es, ese es el famoso libro de Meditaciones. Dice, al despuntar la aurora, dice en este libro, hazte estas consideraciones previas. Dos puntos. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que la del mal es lo vergonzoso, y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía. Porque participa no de la misma sangre o de la misma sevilla, sino de la misma inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza, ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle. Pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de los dientes, superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza. Y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y repulsa. Bueno, si nosotros leemos más de las meditaciones de Marco Aurelio, podemos entender lo mucho que él entendía, como, como estoico que era y como profundo que era de todo este tema. La historia de Marco Aurelio es impresionante, es una historia bellísima. Y, al, y toda la historia, to, en general, toda cómo comparte el, 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 el mandato de Roma, después cómo no, no funciona el, yo qué sé, bueno, léanlo porque bueno, las meditaciones sobre todo son una, una obra, una obra maestra. Seguimos con Marco Aurelio. Desde una perspectiva de filosófica afirma Teofrasto. Teofrasto es el que está ahí en la imagen de este lado. En su comparación con las faltas. ¿Cómo podría compararlas un hombre según el sentido común? O sea, hay que comparar las faltas porque todo tiene un más y un menos. Todo es o mayor o menor. Bueno, ¿cómo podría comparar un hombre común? a través de sentido común las faltas, que las faltas cometidas por concupiscencia son más graves que las cometidas por la ira. Él pone como ejemplo, porque el hombre que monta en cólera parece desviarse de la razón con cierta pena y congoja interior, mientras que la persona que hierra por concupiscencia, derrotado por el placer, se muestra más flojo y afeminado en sus faltas. Con razón, pues, de manera digna de un filósofo, digo que el que peca con placer merece mayor reprobación que el que peca con dolor. En suma, el primero se parece más a un hombre que ha sido víctima de una injusticia previa y se ha visto forzado a montar en cólera por dolor y el segundo se ha lanzado a la injusticia por sí mismo, movido al actuar por concupiscencia. Teofrasto es un discípulo de Platón y Aristóteles. Este le nombró sucesor a la jefatura del liceo y autor de a su hijo Nicómaco, Juan, con el que le hizo la famosa ética. Escritor fecundo, científico, autor de los caracteres y tratados que caricaturizan los, eh, varias cosas. Bueno, este es el famoso Teofrasto y también lo cita Marco Aurelio. Estos hombres sí que pensaban y sí que se hacían nudos en la cabeza para tratar de, de tener un mapa, un mapa a través del cual pudieran entender la realidad revelable de todo lo que tenían enfrente con la, con la enorme literatura con la que contaban. Bueno, continuamos con esto y ahora vamos a lo que trata de hacer la fraternidad, trata de conseguir armonía y una desigualdad razonablemente baja. El narcisismo pretende una desigualdad muy alta, yo muy por arriba de todos en donde el que brilla pueda dominar a los demás y al mismo tiempo una confrontación continua para que los demás no se les suban a las barbas. En este estado de cosas, las personas perjudicadas por un líder narciso viven con frustración y tienen dos alternativas. O se quejan y enfrentan los abusos o se reprimen. Y si se reprimen, tienen dos alternativas, generar pensamientos de odio hacia sus opresores o deslindarse emocionalmente de lo que sucede. Si se deslindan, el reto es mantener la motivación para ser creativos en un clima nefasto o hundirse en la depresión. En una sociedad de ese tipo los ideales de los maestros se derrumban, pues la gente ensucia todo con sus pensamientos, palabras y conductas. De ahí que ser una responsabilidad para las escuelas serias es la de trabajar para que se genere una sociedad justa, veraz y crear ambientes armoniosos en donde prive una desigualdad razonable y una tendencia a la paz y a la cordialidad, en donde los conflictos puedan hablarse y resolverse, ya sea con un distanciamiento concomitante a las faltas o cometidos o con una solución que, re, que, re, que permita la concordia y la unidad. Por eso admiraba tanto a Gaspar el libro de la ciencia de la paz, de Vagabandás, donde habla de estas cosas más o menos, no exactamente así, pero más o menos así. En la parte de arriba tenemos entonces a Camille Desmolís, el asoció Fraternidad, Igualdad y Libertad en su periódico de 1790. ¿Cuál es el primer esbozo donde se trabaja en este tipo de ideas? Pues es un esbozo anterior a la aparición de los maestros. Ya saben ustedes que entonces este Camille Des, Desmoulis asoció fraternidad, igualdad y libertad en el periódico de 1790. Robespierre usó el lema ese mismo año en un documento difundido por toda Francia, que el discurso sobre la organización de las Guardias Nacionales, que exigía la creación de una fuerza pública para la defensa del territorio con cuyo uniforme llevase una, eh, una placa a la altura del pecho con las palabras libertad, igualdad y fraternidad. La divisa se popularizó poco a poco, pero hubo que esperar hasta 1793 para que se imprimieran en documentos oficiales o públicos en Francia. El primero fue una orden de la Comuna de París a los parisinos para que pintaran las fachadas de sus casas la frase La República, una e indivisible, libertad, igualdad y fraternidad o muerte. Y abajo tenemos, tengo un poco de lo que sería el primer intento o esbozo que conocemos en esta raza a la que todos pertenecemos de hacer un trabajo político con estos elementos que tienen mucho que ver con el núcleo de fraternidad. Bueno, pues ya sabemos que esto en realidad fue un... Bueno, Aquí está la, la, la República de Francia, lo que sería la, la, la moneda que se acuñó en aquel entonces. Y en la parte, esta es la parte que estaba en, este, escrita en todas partes, que era libertad, eh, eh, igualité y fraternité. Bueno. Luego el, el, el Jonathan Day, y aquí viene la cita: en libertad, igualité y fraternité son valores fundamentales que definen la sociedad francesa y la vida democrática en general. La libertad o el derecho de vivir libremente y sin opresión o restricciones indebidas por parte de autoridades es un valor fundamental en una sociedad democrática. También lo es la igualdad. No se trata únicamente de tratarse como iguales, sino de que cada persona sea considerada igual ante la ley. La fraternidad no tiene que ver con el género ni con los clubes sociales universitarios, aunque la connotación de género ya existía cuando se pronunció el lema por primera vez. Sino que todos debemos ser amables y solidarios con los demás amables y solidarios. En el fondo se trata de una solidaridad. Somos todos socios por eso solidaridad en la construcción y el mantenimiento de una sociedad segura, libre, justa, en la que todos queremos y podemos vivir de una manera civilizada y decente. Y aquí viene un poco el desglose de esto. Tenemos aquí el líder, aquí este líder está siguiendo la teosofía. Entonces vamos a analizar esta frase. Dice, en el estado de cosas, las personas perjudicadas por un líder narciso viven con frustración y tienen dos alternativas, quejarse y enfrentar los abusos o reprimirse. Bueno, tenemos aquí el líder narciso gobernado por el ego inferior y abajo el líder sano, engañado piensa que hace lo correcto al dejar hacer al otro. Y luego aprende que por haber dejado hacer al otro, pues, todo empieza como a revolverse y a complicarse. Es decir, el líder bueno que cree que ser bueno es no meterse en líos y da un paso hacia atrás para que el otro que le ha engañado lo haga. Pero el otro resulta que es un narciso. El líder narciso gobernado por el ego inferior tiene dos opciones. ¿Compite por el poder o no compite? Bueno, si no compite por el poder... Puede ser por tibio, temeroso o pusilánime, o porque tiene motivos de fuerza mayor para no competir. Pero si compite por el poder, puede hacer trampa o no hacer trampa. Pero como es narciso, pues hace trampa. Entonces, y si hace trampa, puede ser abusivo con los seguidores o generoso con los seguidores. Pero como es malo, es abusivo con los seguidores. Y aquí tiene tres opciones. Pueden enfrentar los abusos, se enfadan, o a, a, bueno, a partir de este momento terminan los líderes y a partir de esta raya para allá es lo que pasa en los seguidores, es decir, en los que seguimos a los líderes. Y aquí una vez que son abusivos, con los seguidores, los seguidores entonces tienen tres opciones, enfrentan los abusos, puede ser de manera destructiva o de manera constructiva, se enfadan y reprimen tolerando los abusos, y aquí hay dos opciones, generan pensamientos de odio hacia los opresores o se deslindan emocionalmente del daño que se produce, si generan pensamientos de odio hacia los opresores, se dividen en dos se densifican, se enganchan y no pueden controlar sus pensamientos y todo el día están rumiando cosas desagradables hacia las personas que los oprimen. Y ahí tiene dos opciones. Después de una crisis reconsideran y controlan sus pensamientos y regresan a la normalidad o la crisis sin avance retrasan su proceso evolutivo porque todo el tiempo están lanzando sobre la luz astral, entonces todo ese tipo de molestias de la parte frustrante en la que están viviendo. Pero ahí mismo podrían reconsiderar y deciden controlar sus pensamientos y vuelven a regresar otra vez a, a, a la cordura. Vamos a regresar, se enfadan y reprimen tolerando abusos, dicen, generan pensamientos de odio hacia los opresores, se dividen en dos y se deslindan emocionalmente del daño que se produce. Dicen, bueno, no es mi tema, es el tema de los demás. Eso se divide en dos. Mantienen una motivación para ser creativos en un clima nefasto y ven qué se puede hacer, a pesar de que las cosas no son como ellos creen que debieran hacerse, o se desmotivan, rompen su creatividad en un clima nefasto y se hunden en la depresión, con lo cual vuelven a inyectar cosas oscuras sobre la luz astral. Si Vamos sobre que mantienen la motivación para ser creativos en un clima nefasto, se dividen en dos, ayudan a los más afectados y controlan sus deseos de revancha para tratar de limpiar hasta donde se pueda la luz astral, o se, deslin se defienden de los afectados, se desentienden de los afectados y no controlan sus deseos de revancha, con lo cual se densifican y hacen lo que los hermanos de la sombra quieren. Es decir, cuando generamos una sociedad injusta y complicada, generamos mucho mal a la humanidad. Y generamos mucho mal a la humanidad porque entramos entonces en una inercia desagradable, llena de pensamientos desagradables y llenas de lo peor que puede tener un ser humano, que es estar vibrando en las partes más estrechas y más bajas de sí mismo. Por eso los maestros necesitan un núcleo de fraternidad, en donde puedan controlarse estas cosas que a todos nos deterioran y a todos nos llevan a un barranco. Y entonces tenemos los que vamos para abajo, pues vamos a todo esto, drogas, alcohol, etcétera, los que vamos para arriba hacia la teosofía, y este es el que está pensando, y aquí, bueno, lo que ya habíamos visto entonces. Ese es el dilema, ese es el gran dilema. Cuando nosotros no vemos lo de arriba, pues el dilema solo nos lleva para abajo, porque es lo que aparece en la mayor parte de, las, de, la, de, de la publicidad. Pero cuando ofrecemos a los demás lo de arriba, bueno, entonces aparecen las otras alternativas y la gente puede decidir. Y este es el famoso Cicerón. Nada es más hermoso que conocer la verdad. Nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad. Y aquí podríamos discutir un montón sobre esta frase y ahora sí nos vamos con la carta 95. La carta 95 empieza de la siguiente manera, semejante vía, vida de infamia, dice el maestro. Haré lo mejor que pueda para convertirlo en vegetariano y abstemio. La abstinencia completa de carnes y licores ha sido sabiamente prescrita por el señor Hume, si él desea obtener buenos resultados en buenas manos. E haría un inmenso bien a la Ciudad Teosófica de la India, pero para eso tiene que pasar Erling, Erlington, para hacer un entrenamiento de purificación. Él e me tuvo que prepararlo durante seis semanas antes de irse, de otro modo hubiera sido imposible para mí proyectar en su atmósfera ni siquiera el reflejo de mi doble, aquí M, o Morio, ya sabemos, ¿no? Erlington y Morio. Yo le dije a mi querido amigo que lo que él vio no era yo, ni tampoco podré proyectar para ustedes ese reflejo. A menos que él esté completamente purificado. Yo no puedo proyectarme si él no está suficientemente purificado. Por lo tanto, tal como están ahora las cosas, no tengo ni una sola palabra que decir en contra de las condiciones del señor Kim. tal como han sido expuestas en su última carta oficial, entre comillas, excepto felicitarle con todo mi corazón. Por la misma razón, me es imposible contestarle en este momento a él y a sus preguntas. Ruéguele que tenga paciencia en la cuestión de Arlington existen viles conspiraciones que se han iniciado y germinado en londres entre los espiritistas y no estoy totalmente seguro de que ellington resista la marea que amenaza engullirle a menos que ellos consigan de él por lo menos una retracción parcial nosotros nos apartamos de nuestras costumbres y se hizo con él el experimento que en el vega únicamente en beneficio de algunos teósofos angloindios el señor hume había expresado su sorpresa de que ni siquiera los espíritus de e ellington supieran nada de nosotros y que a pesar del interés que tenemos por la causa, no nos presentamos ni siquiera ante él. Es decir, pues ya que se duda que existan, que se presentan ante, ante él, es lo que dice él, entonces, sí, pero no podemos si no se purifica. Por otra parte, los espiritistas de Calcuta y la señora Gordon, con ellos se sentirían exultantes y el coronel Gordon lo mismo. Los seres queridos desaparecidos estuvieron en olor de santidad durante un corto periodo en su, en su estancia en Calcuta y los hermanos más bien descendieron en la estimación pública. Bueno. Aquí está hablando de lo que está pasando con el lío este que tiene con los espiritistas. Muchos de ustedes pensaron, tomé una frase para eh, analizarlo con más detalle, especularon que nuestra aparición ante Erlington hubiera salvado la situación, para que él no estuviera dudando si existíamos o no a raíz de todo el lío este que hubo con el espíritu guía. Y hubiera obligado a los espiritistas a admitir lo que explica la teosofía y decir, a ver si son ciertos son, son reales. Bien, nosotros obramos de acuerdo con, con vuestros deseos, dice el maestro. M, Moria, y yo estábamos decididos a demostrarle a usted que no había base para esas esperanzas. El fanatismo y la ceguera de los espiritistas, alimentados por los motivos egoístas, otra vez el narcisismo de los medios profesionales, repito, fanatismo, ceguera de los espiritistas, alimentados por narcisismo, motivos egoístas de medios profesionales, se han desbordado y los adversarios ahora están desesperados. Debemos dejar que los acontecimientos sigan su curso natural y solo podemos ayudar en la crisis que se avecina si nos ocupamos de los constantes y frecuentes desenmascaramientos. Por nuestra parte, nunca forzaríamos los acontecimientos, ya que ello solo nos crearía mártires y les facilitaría el pretexto para una nueva locura. Entonces, ellos no van a forzar nada, van a dejar que las cosas avancen como deban de avanzar. Entonces, los acontecimientos deberán seguir su curso natural y solo pueden ayudar. En la crisis, si nos ocupamos de los constantes y frecuentes desenmascaramientos. Bueno. Vamos aquí entonces con el tema de la que empezaron las dudas. Y ya vimos que uno de los venenos más graves contra la fe, pues es la duda. Entonces, aquí tenemos las zonas de percepción. Primero hay que recordar dónde estamos. Bueno, pues aquí está, dónde estamos, hasta abajo. Estamos en el globo de la Tierra y estamos aquí hasta, 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 hasta abajo, apenas saliendo del punto más bajo de descenso del arco descendente. Desde el punto de vista de los principios interiores, estamos a, a nivel del, del principio del cuerpo físico y apenas esbozando un poco lo que podemos entender de los principios internos. Desde el punto de vista de los globos, ya vimos que estamos aquí en el, en, el globo, en el globo de la Tierra, y entonces de otro modo hubiera sido imposible para mí proyectar en su atmósfera ni siquiera el reflejo de mi doble, dijo el maestro, el escepticismo, la incredulidad. Cuando te acuestes no tendrás temor, si no te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso, dice Proverbios 3, 24, 26. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón en los Hebreos 10, 35. Siempre se habla entonces de mantener la fe. Y aquí tenemos un niño que no ve esto y pues ven la cara que tiene de, de que no se cree nada. Aquí están las partes de la carta donde aparece lo que está diciendo el maestro. Me voy a ir exactamente a esta que dice: Otherwise, been been de lo contrario, me habría sido imposible proyectar en su atmósfera ni siquiera el reflejo de mi doble. Toda la parte anterior, si quieren verla con más detalle, para ver cómo el maestro va caminando hacia esta afirmación. Porque aquí nos está dando una información muy importante: es decir, que solo se puede proyectar en una atmósfera determinada un maestro si la persona está suficientemente purificada. Si no estamos suficientemente purificados, no hay forma de que se puedan presentar. ¿Cómo alcanzar un nivel vibracional óptimo para merecer los contactos con ideas superiores? Ya no digamos con la imagen de los maestros, pero sí con las ideas que los maestros de alguna manera tratan de compartir con nosotros. Vamos a meternos un poco entonces con los acontecimientos eh, que vivimos. Esto se guarda en la memoria y esto tiene evocación. Emoción, sentimiento, remordimiento, culpa, resentimiento, versus, olvido, reparación, superación, perdón, bueno, son, son modelos cognitivos complejos, vamos a revisarlos un poco, no mucho. ¿En dónde ocurren los encuentros, los encuentros entre los maestros? Bueno, Arthur Powell, en el doble etérico, eh, aquí está el capítulo uno, de descripción general, todo estudiante de ocultismo sabe que el ser humano posee varios cuerpos o vehículos, ya lo vimos, por medio de los cuales puede expresarse los diferentes planos de la naturaleza, físico, astral, mental, etcétera. El ocultista clasifica la materia física en siete grados u órdenes de densidad, a saber, el atómico, subatómico, superatómico, etérico, gaseoso, líquido, sólido. Partículas de todos estos grados entran en composición con su vehículo físico. Repito, el ocultista normal, el estudiante como nosotros, clasifica la materia física otra vez en grados, como ya vimos hace un momento, siete grados u órdenes de densidad, que van desde el atómico, subatómico, superatómico, etérico, gaseoso, líquido y sólido. Bueno, y todas son, tienen diferente densidad. Este, sin embargo, consta de dos divisiones bien marcadas a saber, el cuerpo denso compuesto de sólidos, líquidos y gases y el cuerpo etérico, o doble, como se lo llama frecuentemente, que se compone de los cuatro grados más finos de materia. Es nuestro propósito estudiar en esta obra lo que se refiere al doble etérico, su naturaleza, apariencia y funciones. Las relaciones del mismo con otros vehículos y su conexión con prana, es decir, con la energía que todos utilizamos o vitalidad, su nacimiento, crecimiento y decadencia, así como también la relación del mismo con ciertos métodos de curar, con el mesmerismo, la mediunidad y las materializaciones, los poderes que puede ejercitar y una multitud de fenómenos etéricos con los cuales tiene relación. Quien quiera ver esto milimétricamente, pues métase entonces con los capítulos del libro de Powell del doble etérico. Que dice de una manera un poco más moderna, más allá del libro que tiene también Ledwitter al respecto, pero este tiene una, una, una prosa más fácil de entender respecto a lo que son ese este tipo de fenómenos. Resumiendo, hemos de ver que el doble térico, aunque necesario para la vida del cuerpo físico, no es, propiamente hablando, un vehículo separado de la conciencia. Recibe y distribuye la fuerza vital que emana del Sol. Recibe la fuerza vital del Sol y la distribuye. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Del Sol. De manera que está íntimamente relacionado con la salud física, porque tiene mucho que ver la salud física, por supuesto, con este prana. Contiene ciertos chakras o centros de fuerza propios, cada uno de los cuales tiene una función determinada. De la acción de la materia etérica depende en gran parte la memoria de la vida de los sueños. El doble etérico juega una parte importante al determinar la clase de cuerpo físico que un ego encarnante recibirá, al igual que el cuerpo físico de y muere a su debido tiempo, liberando al alma para la etapa siguiente de su viaje cíclico, Está especialmente asociado con lo que se conoce como curación magnética o vital y también con el mesmerismo, sea con fines de curación, de anestesia o trance. Es el factor principal de los fenómenos del espiritismo, tales como el movimiento de objetos, producción de golpes y otros sonidos, y materializaciones de toda clase. El desenvolvimiento de las facultades etéricas confiere nuevos poderes y revela muchos fenómenos que están más allá de la experiencia de la mayoría de los hombres. Repito, el desenvolvimiento de las facultades etéricas confiere nuevos poderes y revela muchos fenómenos que están más allá de la experiencia de la mayoría de los hombres. Mediante la utilización de la materia del cuerpo etérico se puede magnetizar a los objetos, así como también se puede mesmerizar a seres vivos. Finalmente, el cuerpo etérico proporciona el material del cual se forma la sustancia conocida como ectoplasma. Todo esto nos dice este hombre. Etérico, el medio conductor de la corriente ordinaria de electricidad y del sonido. Superetérico, el medio conductor de la luz. Subatómico, el medio conductor de las formas más sutiles de electricidad. Y el atómico, el medio para la transmisión del pensamiento de cerebro a cerebro. En apariencia el doble etérico es el color gris, violado, pálido gris azulado, ligeramente luminoso, de textura fínica o tosca, según el cuerpo físico sea fino o tosco. El doble etérico tiene dos funciones principales. En primer lugar, absorbe prana o vitalidad y la distribuye al entero cuerpo físico, como veremos en detalle más adelante, dice en el libro. Y en segundo lugar, actúa como intermediario puente entre el cuerpo físico denso y el cuerpo astral, transmitiendo la conciencia de los contactos sensorios físicos por medio del cerebro etérico. Al cuerpo astral transmite también la conciencia del astral y de las esferas superiores al cerebro físico y al sistema nervioso. Es decir, hay una interconexión entre los dos cerebros. Además, el doble etérico desarrolla ciertos centros por medio de los cuales el ser humano es capaz de conocer al mundo etérico y los muchos fenómenos del mismo. Repito, el doble etérico también desarrolla ciertos centros por medio de los cuales el ser humano es capaz en conciencia de conocer al mundo etérico y los muchos fenómenos del mismo. Estos, por supuesto, tienen que desarrollarse paulatinamente. Estos poderes o facultades se describirán también a su debido tiempo. Es importante tener en cuenta que el doble etérico, por ser meramente una parte del cuerpo físico, no es capaz normalmente de actuar como vehículo separado de conciencia en el cual el ser humano pueda vivir o actuar. Posee únicamente una conciencia difusa perteneciente a las partes del mismo, pero no tiene mentalidad, ni sirve fácilmente como vehículo para la misma. Una vez separado de la contraparte densa, como es un vehículo de, no de conciencia mental, sino de energía o vitalidad, la acción de dislocarlo del vehículo denso, al cual transmite las corrientes de vida, es perturbadora y perjudicial para la salud. <coughs> en efecto, la separación del doble etérico del denso es cuestión difícil en personas normalmente sanas, pues el doble no puede alejarse del cuerpo al cual pertenece. En personas conocidas como psíquicos o medios materializadores, el doble se separa con relativa facilidad, y la materia etérica de los mismos constituye la base de muchos fenómenos de materialización que ellos realizan en este estado. El doble puede separarse del cuerpo físico denso por accidente, por un golpe fuerte, por muerte, con anestésicos tales como el éter o el gas cloroformo, por el mesmerismo. Como el doble es el eslabón de conexión entre el cerebro y la conciencia superior, la expulsión forzada del mismo del cuerpo físico denso por medio de anestésicos forzosamente produce anestesia. Además de esto la materia etérica así separada usualmente se envuelve en el cuerpo astral y amortigua la conciencia de este cuerpo, de ahí también que después, si hayan desvanecido los efectos del anestésico, la conciencia del cerebro no recuerde lo ocurrido durante un tiempo pasado en el vehículo astral. Es decir, se puede magnetizar a una persona o se puede dormir con un anestésico a una persona, se le puede dar un, una sacudida muy fuerte para poder entrar entonces a este espacio, y en el espacio entonces el magnetizador se apodera literalmente del cuerpo de la persona. Y puede hacer con la persona lo que quiera, luego se separa y regresa otra vez a la conexión que estaba y la persona no tiene ni idea de lo que pudo estar pasando mientras el otro chofer entró a conducir su bello. Vamos ahora con memoria, vocación, emoción, sentimiento, remordimiento, culpa, resentimiento, versus olvido, reparación, superación, perdón. ¿Cómo alcanzar un nivel vibracional óptimo para merecer contactos con ideas superiores? Es decir, para poder de alguna manera entrar en contacto con las ideas de los maestros. Vamos a empezar con Richard Semon. Entonces, este hombre nos habla de un concepto que se llama engrama. Es una estructura de interconexión neuronal estable. Tiene como efecto la activación de una red de un sistema de neuronas producida por un efecto aferente de la excitación de la terminaciones del sistema nervioso en el medio interno o externo, de tal manera que median, mediando o no un correlato psíquico se estimula la activación de estructuras neuronales estables, eferentes, engramas eferentes que producen respuestas de regulación automáticas del organismo. Hay engramas psíquicos y no psíquicos que se producen de manera inconsciente y engramas psíquicos que son ejecutados mediante la actuación consciente del individuo. Es decir, tenemos engramas cuando estamos plenamente conscientes, pero también hay engramas que nosotros hacemos cuando estamos inconscientes. Inconscientes porque estamos en el sueño o inconscientes porque estamos de alguna manera porque alguien se ha metido en nuestro coche y alguien lo conduce. Entonces entramos entonces en la formación de engramas inconscientes. Por eso es importante entonces que veamos la parte más moderna en la que se describe este tema de los famosos engramas. La emoción se genera como una respuesta organizada a un acontecimiento externo o un suceso interno. Entonces, parte de, la, de las reacciones que vamos a tener a las cosas que vemos enfrente tiene mucho que ver con la reacción emocional que tengamos. Es decir, el esquema es que nosotros a través de los órganos de los sentidos observamos algo eh, dañino y pues obviamente reaccionamos con una emoción que tiene la intención de protegernos y te, tiene la, la intención, la emoción de, de ubicarnos en el contexto en el cual nosotros estamos percibiendo la, la, lo que estemos percibiendo. El proceso de almacenamiento de los conocimientos en la memoria es posible eh, diferenciar las siguientes fases. La codificación, transformación de la información sensorial en elementos reconocibles y manipulables por la memoria mediante códigos verbales. Esta codificación es, no es neutra, sino que da toda la información sensorial que, que se selecciona. Esto lo quiero ver porque... Es lo, si quieren leerlo, bueno, vamos a leerlo. Esta codificación no es neutra, sino que de toda la información sexual que llega se selecciona la que interesa y se interpreta de acuerdo a vivencias e ideas anteriores. En esta operación influyen de manera decisiva la atención y la concentración. Algunos obstáculos para la atención y la concentración son distracciones externas, conversaciones, radio, televisión, etc. Las distracciones internas, preocupaciones, indecisión, problemas personales, falta de interés. Y las distracciones fisiológicas, fatiga física, dieta, sueño y enfermedades. Es decir, cuando quieren que una persona no funcione bien o no funcione bien desde el punto de vista mental, pues lo único lo que, lo que, aplican, la, la, lo que aplican son ese tipo de, de operaciones que pueden afectar a la atención y la concentración. Y entonces, y pueden haber de los tres, de las tres sopas. Entonces eh, pueden ser cosas externas, la televisión, cine, radio, conversaciones internas, preocupaciones, indecisiones, problemas personales, falta de interés o distracciones fisiológicas, fatiga física, dieta, sueño, enfermedades. Y la persona entonces que a lo mejor tenía un plan muy importante que hacer dentro de, la, de su desarrollo, pues no lo hace porque está sometido a estas distracciones. Almacenamiento o retención de la información con el fin de observarla y recuperarla cuando sea necesario, que es lo que hace la evocación, y luego la recuperación, recordar o recolectarla, la localización y reactualización de la información almacenada. Esto es lo que llamamos recordar, es decir, evocar y reconocer la información que previamente se había adquirido en la memoria. Todo esto es muy útil o muy peligroso, no siempre es útil. La emoción se genera como una respuesta organizada a un acontecimiento externo o un suceso interno. Suceso interno que sería un pensamiento o una imagen de algo que pasó antes. Todos los estados emocionales pueden describirse a partir de dos dimensiones continuas fundamentales. Uno, el valor positivo o negativo de la emoción, a lo que se le llama valencia, que distribuye a lo largo del eje agradable o desagradable. Y número dos, la fuerza de la emoción, la intensidad. Es decir, toda emoción, toda imagen que produce emociones va a tener una valencia, ya sea positiva o negativa, y una intensidad. Puede ser muy fuerte, medianamente fuerte o poco fuerte. A estas dimensiones puede añadirse otras complementarias como el grado de control, la compatibilidad con las normas sociales de referencia, la novedad, la familiaridad de los eventos elicitantes. El enfado, por ejemplo, sería un estado emotivo caracterizado por una valencia negativa y por un nivel de activación moderado. La ira es lo mismo, pero ahora tiene un valor mucho más fuerte y, ya, eh, y, así, por, y así sucesivamente. Se puede afirmar entonces que un sentimiento, aquí vamos a ver, esto es súper importante, eso sí es muy importante, se puede afirmar entonces que un sentimiento es una mentalización consciente y razonada de una emoción que hubo en el pasado. Por ello las emociones duran relativamente poco, es cuando estamos en contacto con algo que nos hizo daño. Mientras los sentimientos pueden persistir durante mucho tiempo, porque se convierten en sufrimientos o en penas. Entonces las emociones producen un dolor que es inevitable, porque estamos viendo una cosa que es muy compleja para nosotros. Pero los sentimientos sí son evitables, son opcionales, como dicen los budistas, porque pueden persistir durante mucho tiempo y dependen que nosotros estemos evocando la situación desagradable. Entonces, la no evocación de la situación desagradable es muy importante, pero también es importante el aprendizaje que se haga de aquello que sucedió para que la persona no vuelva a tropezar otra vez con la misma situación. Es decir, la persona tendrá que alacar, alejarse de un alacrán cuando el alacrán le ha picado y mantener su distancia porque sabe entonces de la peligrosidad de este alacrán porque si, si lo que hace es olvidar completamente lo que sucede entonces está expuesto otra vez a que, vuelve, a que vuelva a suceder lo que había sucedido en un principio bueno, estas cosas son como para poder ubicarnos en el contexto entonces de lo que estamos viendo que le pasa al narciso y que le pasa al estudiante de teosofía si no tenemos habilidad para dejar atrás los acontecimientos negativos no podremos incrementar la vibración personal para poder entonces tener contacto con los pensamientos superiores que son los que nos transmiten los maestros. Dejar atrás el letting go, que dicen en inglés, implica romper apegos. Se analizan, se abren los estados crepusculares para ver la pintura completa, la famosa big picture. El estado crepuscular es un estado de estrechamiento de la conciencia. Se abre para que veamos todo. Se reacciona a lo que se percibe ahí, ya que abrimos todo. Se extraen aprendizajes y comportamientos a seguir. Eso se llama esclarecimiento. Se inicia un nuevo orden de conductas y se decide qué hacer y qué no hacer, desde dónde. Una denuncia desde el deseo de venganza nos llevará a un barranco. Esa misma denuncia desde el deseo de ayudar a otros no pasa por las mismas situaciones ante un daño impune. Eso es otra cosa. Es decir, a veces la conducta es la misma, pero la intención detrás no es lo mismo y es lo que nos va a generar karma o no. Vigilar desde dónde hacemos lo que hacemos. ¿Y para qué? Si lo hacemos con la genuina idea de ayudar a los demás, no haremos karma o haremos un poco de darma. Pero si lo hacemos desde la venganza, a pesar de que aquel comportamiento sea un comportamiento útil para los demás, la intención está mal, haremos karma. Luego hay que dejar atrás y ahora concentrarse en lo que hay hoy y en las conductas que vamos a elegir, reflexionando a dónde nos llevará cada pensamiento, cada palabra y cada acción en esta vida o en la que sigue. Esto de los dedos me encantó. Ahí está un dedo indignado y el otro que está tratando de resarcir. Finalmente, el lenguaje es crucial para verificar el desapego. Vigilar lo que comunicamos, las palabras que utilizamos, lo que pretendemos dar a entender el efecto que estas palabras van a tener en otros. Vigilar, analizar y controlar. Más templanza, menos intemperancia. Y aquí está todo lo que vimos ya de la 95, que lo pongo en, en, en gris porque ya lo desarrollé mucho. Y ahora vamos a cerrar la, esta misma carta con lo que viene ya aquí en, en, en este otro color. Por lo tanto, le ruego que tenga paciencia. Señor Hume se mantiene en sus decisiones, tiene ante sí una tarea noble e importante, la tarea del verdadero fundador de una nueva era social, de una reforma filosófica y religiosa. Es algo tan vasto y concebido con tanta nobleza que, si tal como espero, nos ponemos fácilmente de acuerdo, él tendrá bastante que hacer durante el intervalo que yo necesito para sondear y preparar a Erlington. Antes de que termine por convencerse de que no existimos, vamos a poner entre paréntesis. Escribiré a Hume y contestaré cada uno de sus puntos en estos días, explicando la situación tal como yo la concibo. Sobre todo está explicando al maestro que no se le puede presentar en la atmósfera a este señor, porque el señor ya está denso a través de entonces todas las dudas que tiene respecto a la existencia de los maestros. Entretanto usted hará bien en enseñarle esta carta. Su reseña de la obra de The Perfect Way es más perfecta de lo que su autor concibió. Le agradezco a usted los buenos servicios, amigo mío. Está usted empezando a atraer la atención del chohan, le dice a Sinet. Y si usted supiera solamente lo que eso significa, no podría calcular con exactitud la recompensa que usted merece por sus recientes servicios ya mencionados. Aquí le está dando un espaldarazo enorme, suyo, afectuosamente, Maestro Kachi. Gabriel. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Pues sí, Mara, gracias por tantas enseñanzas la pregunta que me surge la pregunta que me surge es que una persona que había llegado una vida normal y de un momento a otro la mente se queda en blanco digamos por, por 10 segundos 15 segundos y después vuelve a la normalidad y en ese momento que tiene la mente en blanco ni se reconoce a sí mismo qué problema será ese bueno aquí hay patología que se ve en medicina Puede ser un petit mal, que son desvanecidos... En el petit mal te quedas como dormido. Puede ser, este, hay otra que se llama catalepsia. Y pero aquí estamos viendo otras cosas que se, que se enseñan en el ocultismo. Y que hay otras alternativas. Puede ser también un problema de, de irrigación cerebral. Y ese, en ese caso sería un problema cardíaco. Hay que hacer un holder para ver si en algún momento dado el corazón no sube la suficiente sangre y por eso la persona se desvanece puede ser un producto de la edad también eh, a través del envejecimiento puede haber entonces estas ausencias que así le llamaban antiguamente y eso es un problema más neurológico o puede ser un problema cardíaco cualquiera de las alternativas si lo vemos desde el punto de vista físico si lo vemos desde el punto de vista metafísico pueden ser otras cosas y si son otras cosas pueden ser implantes pueden ser este otro tipo de cosas que estén trabajando allí en la en la mente de la persona en la cual seguramente ya tiene eh, o ya se le ha implantado una especie de portal o lanza o lo que fuera a través de la cual se lee. Y entonces viene un, una especie de surmenage. Surmenage es un agotamiento del cerebro, en donde en, una vez agotado, la persona pierde la conciencia. Si está de pie y se cae, también podría ser una epilepsia. Y entonces, si pierde la conciencia y se cae, y no hay un trazo epiléptico, o sea, entramos allí en un terreno muy complejo, donde no sabemos entonces si está pasando, qué es lo que realmente está pasando en esa persona. Por lo general. La persona puede ser un cobrador de karmas y está generando, el, 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 digamos, el provocador de esto, o puede ser una persona que esté pagando karmas y en algún otro momento se metió con la mente de algún individuo en otra encarnación y ahora le toca, pues, le toca padecer esto. Es por lo menos lo que a mí me han dicho en hospitales ahí, en hindúes, cuando hablaba yo de surmenazos. Sí, porque yo tengo un amigo muy cercano al que le pasa eso y no le dan por ningún lado. Ya le buscaron por la derecha y por la izquierda y sigue con des desvanecimientos en la calle y unos golpes tremendos. Y entonces pierde el sentido y luego regresa. Y no es una epilepsia, ni es un petit mal, ni tiene un trazo electroencefalográfico. Entonces entramos en aquí en una, en, una en una tierra ignota, en tierra misteriosa. No sé si te ayudé o te dejé peor. Es que la persona tiene. Es una, es una, muchacha, una muchacha de la familia, tiene 20 años. Ah, no. Ella no se cae. Pero de un momento a otro se le va, se le, se le va todo y no acuerda nada, ni, ni conoce nada, ni reconoce nada. Y en un momento. Se muere un segundito y ahí vuelve a reconocer otra y vuelve a tomar la línea. Parece un petit mal, pero no lo sé. Este, si fuera un petit mal, eso se arregla con medicamentos, sobre todo con, con este, medicamentos que la mantengan despierta, si fuera ese el caso. Yo creo que tiene, tiene que ver un neurólogo para ver cómo, cómo trabajar. Pero si tiene ausencias, eso se llaman ausencias. Sí. La persona se desconecta y luego se vuelve a conectar. Uh -huh. Más o menos como le pasó a Patti con ahora que estaba hablando. Que, se, de pronto empieza a hablar y no se, no se oye nada, bueno, es, un, es un ejemplo bobo, pero en realidad <laughs> la ausencia, pues la persona se va, no sabes a dónde y luego se regresa. Uh -huh. Puede ser algo así, Adeke. Gabriel. Enrique, muchísimas much much gracias. Al contrario. Bagali. Por, gracias por tanta información. Eh, una inquietud que tengo eh, que quisiera. Un poquito más de amplitud. Eh, el doble etérico es el morde del físico. Sí. Y, es, y es tan difícil eh, que él separarse del físico. Bueno, cuando llegue el proceso de la muerte, claro, se va a desintegrar. Y va al a donde tiene que estar. A ese almacén de, de esa sustancia etérica. Y, pero, ¿cómo...? Eh, es bien, bien difícil el proceso que, en que intervenga un, una persona capaz de controlar ese doble de otro indi, a, a otro individuo. Eh, es sumamente, yo diría, casi, casi un imposible que quieran controlar un, un, un espacio. De un físico denso que no se separa casi a menos que vaya al sueño lo, en el gran proceso. No sé, pero es que me, me causa tanta dificultad eh, pensar que haya seres que, que intervengan en esos procesos tan serios y tan delicados de lo que es un ser humano. Pues sí ese mira si quieres la próxima antes de la clase les doy una pequeña clase de la diferencia entre hipnosis y mesmerismo porque es, hay mucha diferencia y luego el mesmerismo que tiene mucho que ver con con actividad magnética y con células que se envían perdón con cel, con con átomos que se envían a, a diferentes lugares de la de la estructura de conexión que hay entre el cerebro metafísico y el cerebro físico hay unas especies como de re, recipientes intermedios o como escalones medios o lo que sea, que pueden ser susceptibles de ser, de ser tomados por un magnetizador, que es diferente que un hipnotista. Y entonces cuando el magnetizador entra ahí, la persona queda afuera. Ahora, nosotros salimos al astral siempre que estamos en sueños porque salimos Ajá. ahí, pero hay personas que desde chicas a aprenden a salir al astral. Aprenden por diferentes métodos. Vaya hasta en YouTube. Hay el método de la soga, hay varios métodos para hacerlo y entonces poco a poco se van adiestrando y también teniendo, la, teniendo la, la facilidad de hacerlo. Y después de hacerlo, aquí viene una gran diferencia porque un estudiante de ocultismo entra al astral para dos cosas, para aprender o para servir. Pero una persona que por su cuenta aprendió a entrar al astral puede hacer ahí barbaridad y media con otras personas. Porque eso, no se con eso es lo que porque eso es lo que eh, no me cabe en mi mente eh, usar eh, átomos atómicos porque serían ati, ato, átomos atómicos que, que use una energía para desequilibrar otro ser humano porque de veras que lo va a desequilibrar pues sí sí y esa y Blavatsky insiste mucho en eso en la diferencia de, de por eso le dan tanta importancia a mesmer como mesmerizador no como hipnotista porque el hipnotismo sería una cosa muy parecida pero no es lo mismo y entonces hay todo les voy a preparar algo sí, unos 15 minutos nada más para que se pueda este, es interesante pueda, porque eh, la ignorancia es peor que la maldad. Y cuando las personas entran a, a encontrarse con un material de información eh, que está ahí para todos, eh, el usar dañinamente un proceso eh, tiene una cuenta muy alta. En claro. La vida. Así es, muchísima. Tiene Pero una cuenta aquí... muy alta, sí. Y entonces... Yo creo que la humanidad debe ser un poquito eh, más intuida en ese aspecto. Porque a pues sí, la claro. verdad que están ahí las cosas, como tú dices, y eso está ahí, pero el fuego está ahí y se puede quemar. Una granada está ahí y puede explotar. Así es. Sí, y es te claro. puede explotar en las manos. Y, y a veces es, es inaudito pensar que hay tantos seres que pueden. Hacer tantas cosas y dañar a tantos seres. Bueno. Sí, hay hay, hay gentes que pueden hacerlo hay, y tienen ahí el. Bueno, o sea, los hermanos de la sombra, pues normalmente eligen a las personas que van a hacer. Este, a Hume le tocó, de alguna manera. Tenemos una parte histórica que también ya revisamos. Sí. Cuando di las clases del mal, hablé con más detalle también de esto, solamente como una posibilidad para que se observe y los maestros, por eso. Cuando había gente pusieron a Blavatsky a buscar a las gente que tenían cierto psiquismo para que se fueran por la ruta correcta y una vez que aprendieran este tipo de artes no las usaran para aprovecharse siempre sabiendo que hay un karma que los observa, etcétera. Pero no todos estuvieron en la en la intención de hacerlo y luego estaban los espiritistas que también tenían pues a, entre muchas otras cosas un, un se les admiraba con lo cual hubo una inyección de narcisismo. Sí, es, eh, ahí de, que eso es una base de ignorancia. Claro y el karma. la gente... Así sí, es a, este a una aquí. base. Y te, bueno, yo creo que te voy a agradecer que, que hables los 15 minutos en la clase próxima. Sí, la próxima lo explico con explico hasta donde llegue mi seso. Es que, sí, yo que son y, buenos los tuyos. Ya entre todos <laughs> este, podemos verlo, pero en realidad son. Que son estos. buenos, pero es algo, algo que un estudiante debe tener claro. ¿Por qué la lo digo? Porque. Sí, no, claro. Exacto. ¿Por qué lo digo? Porque esto. Esto sí, uno sabe qué sucede, pero hasta dónde se puede comprometer un estudiante y pasar la línea que no se pasa, que debe estar advertido en ese aspecto. Ese es mi, mi punto: que, que digo, decimos unas cosas, vamos a ayudarlo también para que sepan el, el, la responsabilidad que hay en otras. Sí, está, te acuerdas el anillo de Higes, que es una, es, es una historia muy compleja que se nos ha revelado, que es un tipo que cae en un hoyo, es un, es un pastor, y ahí se encuentra una, un, un esqueleto que tiene un anillo, y luego él le quita el anillo y se da cuenta que cuando se lo pone se hace invisible. Y entonces al principio le llama mucho la atención, pero luego, como era invisible, termina teniendo sexo con la reina y mata al rey. Hace unas barbaridades enormes. Uh -huh. que no, no tenía, tenía algo con mucho poder en el dedo, pero no tenía la madurez para saber contenerse. Todos podríamos, seríamos capaces de matar o de matarnos, pero no lo hacemos porque, porque sabemos que a pesar de que podemos hacerlo, pues no lo debemos hacer por el estatus. Sí. Todos prácticamente, o sea, con algunas excepciones, pero todos tenemos esa limitación, pero resulta que con ciertos poderes metafísicos no todos tenemos la, la sabiduría para no usarlos para el propio beneficio, y ahí viene otra vez el narcisismo, el narcisismo pues quiere todo Sí, porque todo. es que es que la gente se va entusiasmando y, y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer esto, pero ¿hasta dónde te vas a comprometer? Claro, ese es el con, ese, con el karma, así es que eh, vamos a esperar la semana que viene un poquito, que tú eres bueno, tú eres bueno investigando sí. y explicando. Sí. Y eso no te lo va minutos. a quitar nadie. 15 minutos y vamos a, a nombrar aquí a cuatro voluntarios para poderlos dormir y que vean ustedes cómo hacen aquí, barbaridad. No, no te metes, todo. No, vamos a verlo nada más todo a nivel teórico. Sí, sí. Gracias, manito, gracias. Bueno, nos vemos, Magali. Luis. Bye. Gracias, eh, Enrique los esfuerzos y realmente la profundidad con que tomas esos temas. Eh, cuando escuchaba lo, lo de la emoción y, y lo del liderazgo, eh, ¿hay algo que tenga que ver eso con la pasión? Porque la pasión tiene, me imagino, más componentes y obviamente eh, te da de repente un objetivo en, 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 ese, en ese momento o en la vida para poder... Con, Buscar que conseguirlo. Es complejo, Luis, porque la pasión eh, puede ir hacia una meta noble o puede, ser, o puede ir hacia una meta. Este, y si una persona apasionada, y el problema es, hay un problema de los, de la, del idioma, porque a veces la, la, tenemos un idioma polisémico, es decir, la pasión significa cinco o seis cosas simultáneamente. Y entonces la pasión de Gaudí para hacer la, la Sagrada Familia. Pues sí, porque estaba hasta las cuatro de la madrugada, porque hacía planes, porque y para eso necesitas estar, tener una pasión benigna. Pero luego tienes el apasionado que quiere hacer cosas que no debe, porque tiene una parte concupiscente, como ya vimos, y empieza entonces a tratar de buscar cosas que no debe y hacer cosas y hacer barbaridades. Bueno, pues esa es una, esa es una pasión negativa. Y luego los maestros ubican a las pasiones en, en el cuaternario inferior y concretamente en cama. Y a estas pasiones, cuando le metes mente, que sería el, el Kama Manas, haces a la persona peligrosísima, porque por un lado tiene entonces una pasión concupiscente y encima tiene mente, para saber más o menos cómo hacer, es más o menos lo que estaba hablando ahora Magali, que una persona así y encima aprende a trabajar en el astral, imagínate, tripotencia. Entonces es una persona que puede salir a un lugar donde nadie la ve. Está totalmente imbuido de cama y encima tiene una mente para moverse, entonces, por supuesto, que se hace un, un, un verdadero peligro. Por suerte, también hay una serie de entidades que cuidan a las personas para que no puedan ser este, engullidas por una, por una persona así, pero eso es, entonces es la pasión en su versión más baja, es decir, un, una, una, una intensidad que te mueve hacia algo muy fuerte y que no es necesariamente bueno y que va a generar mucho karma, esa sería la parte mala, que es la que mejor se explica en relación con el ego inferior. Y aquí bueno por eso les puse algunas, algunas literaturas eh, que contradicen lo que siempre los animales están vinculados con eso, porque hay muchos muchos animales que están en procesos de colaboración y de cooperación muy interesante, muchos, pero se hacen observaciones pequeñas por el estado crepuscular, se hacen observaciones eh, que son incompletas y de ahí se generalizan teorías que son incompletas porque están basadas en una percepción parcial de la realidad. Por eso puse lo de la caverna. Y luego resulta que vemos que pues, no es necesariamente así, que en realidad es, hay una enorme diversidad y hay verdaderas como cátedras de organización que tienen las hormigas, las abejas y en general pues, muchos animales, en donde observamos que la gente tiene su lugar, tiene sus límites y los está, y los respetan. Y luego llegamos a los humanos. Hay una parte muy bonita de, de este sanguru que todos conocen, el de la barba. Cuando le dice un chico, está dando una conferencia en una universidad de la India, y le dice un chico, oiga, señor Sanguro, yo soy un doctor, un MD, PhD, PDD, EDD, o sea, del top, y sin embargo no encuentro mi drive y a veces quiero matarme y me siento mal. ¿Qué me puede decir? Y le dice Sanguro, dice, mire, vamos a hablar de una hormiga o de una araña. No es una araña común y corriente, es una, es una araña MD, PhD, EDD, etcétera Es una araña como usted, o sea, del. Cuando usted le pone la planta de su zapato para matarla, ¿qué hace? ¿Se queda ahí para que la maten, como dice usted? ¿O sale corriendo? Dice, no, pues sale corriendo. Dice, bueno, entonces, no, no se explica a uno cómo una persona con todo el desarrollo que tiene usted sea inferior a la, a la habilidad de sobrevivencia y a la tendencia a sobrevivir que tiene, que tiene la, la hormiga, que es una pasión por la vida. Bueno, hay cosas muy bonitas en la enseñanza oriental, bellísima que uno las rascas y las rascas y empiezas a contestar un montón de cosas, porque con un ejemplo así te, te, dan una, te dan una explicación de lo complejo que son las cosas y lo errados que estamos, porque estamos acostumbrados a especular, a ver trocitos de la realidad y ya de ahí generalizamos. Y eso lo hace nuestra actitud narcisista, tenemos que ser más, más humildes y decir, yo no comp comprendo un pedacito y con ese pedacito llegué a esta conclusión, pero seguramente estoy mal. Hasta que, hasta que vaya yo sabiendo más y más, o me atreva a escuchar a otro que sabe más que yo, o que ve las cosas diferente, y entre todos empezamos a armar un rompecabezas diferente. Y aún así nos quedamos cortos, como decían los marinos hace rato, porque nos damos cuenta de que pues, no sabemos. Si no sé que no sé, pienso que sé. Y si no sé que sé, pienso que no sé. Y ese pienso que es lo que está mal, porque tenemos que estar entonces en la fase previa. Bueno, no sé si te contesté o no te contesté, pero por ahí Era va Solo una cosita más, y a veces cuando los eh, digamos sacerdotes dicen que la pasión de Cristo es otra. Ah, es otra cosa, es otra cosa. Usa la palabra pasión, pero esa es, esa es, esa es otra cosa. Es una parte de la, de la vida de Cristo, que tiene una. que tiene una peculiaridad especial mm. y que no es este y que no tiene que ver con la pasión, por lo menos no con la que estamos viendo. Uh -huh. Gracias, Enrique. Bueno, ¿quién va? Eh, Ángela, ¿verdad? Ah, Bueno, yo, yo no sé, tal vez lo que voy a decir. No, bueno, yo no soy ni psicóloga ni nada, soy simplemente Leo. yo creo que me remito a la historia de Olco, ¿no? Es que él usaba su vitalidad, digámoslo así, para sanar a la gente. Es lo que se conocía, se conoció después o en esa época como mesmerismo. es lo que yo entiendo. Ahora, el cuerpo vital es otra cosa y el cuerpo astral es otra. Sí. El cuerpo vital no cobija el cuerpo físico, es una réplica exacta del cuerpo físico. Para salir al astral conscientemente una persona que quiera salir normal, tiene que haber hecho completamente su cuerpo astral. Es decir, tenerlo completo, con ojos, boca, todo como si fuese su físico. Ahora, cuando nosotros salimos, que se dice? La gente dice, oh, yo salgo al astral. O sea, no, no es real, es a veces fantasía y deseo. Porque nosotros sí el cuerpo vital el, tiene que salir un poco para poder que el cuerpo el vital magnetice en la noche cuando dormimos al cuerpo vital si no moriríamos rápido o sea eso hay que hay que tener un cuidado muy grande por eso a Olco el maestro le dio una un mechón del cabello del maestro para que él, él lo tuviera para poder seguir haciendo curaciones mesméricamente, o sea, lo que se conoce ahora como, ¿cómo se llama? Reiki, más o menos, ¿no? Más Aunque menos. el Reiki usa la fuerza universal, o sea, la vitalidad de, de, de nuestro planeta. Entonces, a querer hacer cosas antes de tiempo es realmente lo, lo más perjudicial para nosotros como teósofos, porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo vital, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo físico, porque hacen una trinidad para nosotros. Le llamamos cuaternario, pero en realidad hay que saber actuar en eso y nadie puede manejar completamente como dijo Magali, no se puede, otra persona no puede manejar tu, tu cuerpo vital porque hay engranajes, engranajes en los cuerpos que no permiten y toda persona tiene naturalmente una defensa, hay seres también que nos defienden. El, el ángel guardián, como le llaman para los niños, es igual para todos nosotros. Si uno no tiene un karma relacionado con eso, de, de magia negra en otro pasado, no te llega. Si tienes una mente pura o más o menos pura, piensas bien y todo eso no llega. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Y no tengan, el, lo peor que hay, dicen los maestros, es el miedo, el temor. Si uno va tranquilo a dormir. Está pensando bien, se entrega al maestro interno o al que quieran, al Buda o lo que sea, que nada va a pasar. Y nada pasa si uno no la debe. Por eso dicen: el que no la debe, no la teme. Eso es así como yo veo las cosas, perdóname, Enrique, así si yo las veo. No, no no, tiene, no, 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 totalmente de acuerdo. Si no tienes ninguna vinculación, no. No, no, tienes nada que temer, aunque hay errores que luego se compensan y que son muy pocos, por lo menos de lo que de lo que yo he llegado a escuchar. Pero en las líneas generales, en la inmensa mayoría de los casos, si no tiene uno ninguna vinculación kármica, no tiene uno que temer nada. Pero si sí, pues sí si sí, ni modo hay que pagar. Y si sí la tenemos, incluso aunque no nos demos cuenta, la pagamos. Por eso dice el que inocentemente peca inocentemente se condena, o sea la debemos, la debemos. Pues sí. Y no sabemos incluso ni cómo ni cuándo, pero ahí está. Sí, por ah. eso a veces nos toca un cobrador de karma, pues sí, si tenemos karma, Y a veces se puede, bueno, hay, hay, es que hay mucho ahí, mucha información que. Ya estuve dando algunas de esas cosas en la, en las, en, las, en lo del mal pero hay mucha información que puede incluso confundir, porque yo también estoy un poco confundido, pero al final de cuentas, este, como que la, la enseñanza general es, si no tenemos nada ahí, no nos va a pasar nada. Y eso nos sirve para tener cuidado con las cosas que hacemos, en el, en el sentido de que preparemos en esta vida lo que viene en la siguiente, sabiendo las cosas que sabemos. Y por esa razón hay que vivir con mucha atención en relación a las cosas que decimos, hacemos y las que, y las que pensamos. Y por eso estaba poniendo lo de los narcisistas, porque al final de cuentas en el daño que hacen generan una ensalada de pensamientos en las víctimas horribles. Y eso sí que va, eso genera muchos problemas en todos sentidos. Este... Perdón, Enrique, y el narcisismo no puede ser también demasiado egoísta, porque es un egoísmo a todo, a todo dar, porque... Se está creyendo lo que no es y se cree a sí mismo lo que tampoco le cree a los demás lo que no es yo pienso que eso puede ser también una especie de, de egoísmo puro o no Sí por eso hice el, el, el cuadro ese que lo expliqué muy rápido porque un, hay una persona que puede tener un narcisismo dormido y él también quisiera figurar tanto como figura el, el narcisista despierto. Y entonces se siente él en desventaja con el otro por comparación. Y en ese narcisismo dormido, la persona empieza a pensar cosas horribles y de alguna manera inunda a lo mejor a otro que puede ser un. Porque aquí hay que dividir a la, a la, a la realidad en siete aspectos o en tres al menos. Tenemos el dragón, que siempre trata como de que todo, todos le besen los pies y etcétera. Luego tenemos el matadragones, que es la persona que tiene la fuerza para aniquilar al dragón, pero no tiene la técnica. Y luego tenemos al genio, que el genio tiene la técnica pero no tiene la fuerza. Entonces tiene que juntarse el matadragones con el genio, el genio con su magia y el matadragones con su fuerza para destrozar, en este caso, al dragón, que es el, el, que, el que mantiene el status quo y entonces puede llegar en un momento determinado a gobernar. Si fuera el caso de Pericles o fuera el caso este, de Asoka pues entonces, cuando llegan al poder, apenas y van, van a empezar a, a mostrar lo muy desarrollados que están y van a generar épocas de prosperidad. Pero si la persona que llegó ahí tiene un narcisismo dormido y se le despierta, pues rápidamente se va a sentir la mamá de Tarzán y va a empezar a hacer barbaridades, a generar súbditos, a quitarles cosas a las personas que él supone que son, que tienen más que él, y empezar a hacer un destrozo y a generar un montón de emociones y a generar muchos problemas. Entonces lo que es la unidad eh, de, frater de fraternidad se dispara, se, se desprende, hay emociones contradictorias y aquí se hace una, una decisión un poco como los esquemas, esquemas que pone time enormes, en donde se hacen ya unas distancias casi irreparables para una generación y ahí vienen revueltas, revoluciones, guerras, complicaciones y de todo. Y nosotros somos pues testigos de que eso sucede, es bastante uh -huh. real a veces entre familias, a veces entre naciones o lo que fuera, y se van realimentando. Y Gaspar hablaba mucho de ese tema. Eh, a la hora de tener debates con los chicos jóvenes, él comentaba que, dice, ¿tú, ¿tú qué piensas respecto a esta guerra? Pues que es una injusticia y hay que, hay que defenderse. Dice, no, porque entonces estás por la guerra, no estás por la paz. Y eso es muy difícil de entenderlo. Es mm -hmm. muy difícil cómo ponerse del lado de la paz cuando estás viendo una injusticia. Entonces, ¿qué haces? Por eso traté de hacer ese algoritmo. Porque al final de cuentas, ¿qué haces? Usted o tienes que ver las cosas con, con mucha profundidad. ¿Y hasta dónde puedes tú intervenir para evitar esa injusticia sin necesidad de que tu intención sea castigar al que la, la ha generado? Sino más bien salvar al que está en el, en, el, en el proceso complejo. Y lo que decías del Reiki, sí, el Reiki es una jerarquía de seres que tiene energía de sanación. Que hay algunas, esta es una de tantas. Uh -huh. Entonces tú invocas a través de una serie de signos e iniciaciones uh -huh. esta energía. En mi caso, yo le pongo algunos este, guardianes ahí y pasan a través de tu cuerpo y a través magnetizas las manos y tú la, la envías a una persona que requiera, este, que requiera parte de esa energía por cualquier razón, porque se está fugando en, en alguna grieta del aura y se está saliendo, o porque está desvitalizado, porque no come. O porque se está dejando morir o por lo que fuera, pero está de, o porque una, tuvo una enfermedad crónica muy fuerte y le pasas esa, esa energía, una pequeña parte tuya se va ahí uh -huh. y este, a veces una parte mayor si no haces bien las cosas y luego hay que cerrar, cierras el canal y le pides a los señores del, del, del rey y a la jerarquía que si el karma lo autoriza y lo permite y pides protección y permiso y entonces empiezas a sentir que fluye la energía y inmediatamente la canalizas. Y ellos saben hasta cuándo y hasta dónde. Cuando tus manos dejan de, de percibir esa energía, es que ya se acabó y hay que cerrar. Tú cierras perfectamente todo, agradeces. Y eso es lo que se hace en el, en el, en, normalmente en el Reiki, con, la, con los signos que, que, se, que se utilizan y algunas otras técnicas. La otra es la energía universal, que es otra cosa. Que, pero el Reiki lo hace de esa manera y es bastante eficaz. Y otra cosa que se puede hacer es hacerlo directamente sobre las manos, la imposición de manos. Eh, al final es energía y la energía revitaliza a una persona que está mal pues, por una serie de cosas que tiene ahí enfrente, ¿no? Porque no lo dejan dormir, porque no lo dejan descansar, porque le han sembrado pensamientos obsesivos o él solito se ha sembrado los pensamientos obsesivos, pero ya está en un proceso de degradación eh, energética grave. Entonces hay que ayudarlo, hay que ayudarlo y se, y se hace con este tipo de con este tipo de técnicas y con muchas cosas que nos ayudan, y es cierto, todos tenemos a entidades que nos ayudan para que no se les pase la mano a las personas que en un momento dado se les pueda antojar, como todo, como pasa con un depredador de una, de una manada que van sobre el más viejo o el más débil o el herido, pues es, es un es lo que dicen los no los no los biólogos, sino los filósofos de la, de la teoría de la selección natural, que eso es parte de la naturaleza. Entonces se va se va depurando ese rebaño cuando deja de retrasarse por el que va más lento gracias a que el depredador ya se lo echó. Y es una, es difícil verlo, o como pasa en el, en el Tíbet, en donde los, los monjes que tienen menos jerarquía y de desarrollo, cuando son muertos, piden que sus cuerpos se pongan a la intemperie para que siga el proceso de la naturaleza y lleguen los buitres a alimentarse, porque es parte de lo normal. Y eso para nosotros pues, cuesta mucho trabajo como entenderlo. Y otra vez aquí lo importante es la intención por la cual el monje deja su cuerpo en esas condiciones, y no tanto el, el, la barbaridad de poder dejar las cosas así. Es complicado, el, el tema de la intención es fundamental para saber por qué hacemos lo que hacemos o para qué hacemos lo que hacemos. Y debemos saber que eso tiene consecuencias, todo. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer tiene consecuencias. En ese sentido estoy de acuerdo pues, contigo, Ángela, es cierto. Es, Muchas gracias, así. Enrique. Gracias no, por, por gracias la enseñanza. Muchas gracias. No, Dios, al contrario, la enseñanza es de ustedes. Que a, mí, a mí, yo batallo mucho para, para aprender esto y poderlo transmitir y necesito siempre retroalimentación. Entonces, al contrario, les agradezco mucho. Y me falta Luz Marina. Enrique, pero hace rato está la pregunta de Patty en el chat. Ah, a ver qué dice Patty, perdón. Dice que tiene dos preguntas. La primera, el narcisista es una conducta patológica que no resuelta en la infancia. Que se está Ay, Eso está larguísimo de explicar. Que lea el libro, claro, sí, pero es. Que lea los libros de Narciso, claro que viene desde, viene desde la infancia. Este, y, y viene desde la infancia porque hay un, un, una serie de, de pasos de desarrollo psicosexual que deben cumplirse. Y entonces hay una. Hay, que se lea el libro de Freud para empezar, y luego hay muchos otros libros también donde se habla del narcisismo. Este, o yo les puedo dar una charla si quieren más, porque eso es muy largo de explicar. ¿Y la porque segunda? Ahorita... Ajá, ¿Cuál es la segunda? Que si un líder nace o se hace perspectiva, cómo sería un buen líder qué horror este Patty son preguntas muy 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 este pues nace y se hace obviamente tí, todos traemos una, una serie de, de atributos y luego las circunstancias muchas veces generan el que una persona este se ponga ahí porque le tocó porque se dieron las condiciones y entonces pues tiene que ser... por supuesto una persona que que funciona de líder en un momento determinado eh, y, y asume la, el reto que tiene de hacerlo, pues va, va a desarrollar cualidades. Todo, como, como fortalecer un cuerpo a través del ejercicio, es lo mismo. Todo lo que hacemos tiene resonancia sobre el fortalecimiento de las cosas que hacemos para bien y para mal. Eso hay que saberlo, ¿no? De, de tres pasitos hacia el mal, pues nos hacen más fuertes en el mal y así es. Tres pasos hacia el bien hacen exactamente lo mismo, el mismo efecto. Patti, son preguntas muy complejas. Eh, quizá veamos este, con calma después el tema del narcisismo. Les puedo dar un poco más, de, no, una explicación un poco más con, con más detalle, porque es muy largo de explicar. Y este y de, si se hace o nace el, el líder, esa yo creo que no le voy a entrar. Eso es, es más fácil que lo veamos en, en la revista Vanidades o en alguna revista por el estilo lo que sea que se hable. De. Porque realmente son cosas muy especulativas. De, en... El liderazgo para muchas gentes ni existe, el, el, el vocablo como tal, que es la capacidad de dirigir, que tiene una persona para que pueda dirigir a un grupo de personas hacia, hacia un cometido. Yo, en muchos, en muchos algunos de los libros que tengo escritos son de liderazgo. El, el libro, quizá, que donde tengo más desarrollado se llama El líder emocionalmente inteligente, es un libro muy viejo. Lo, 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 lo publiqué en Magro Hill y ahí viene mucho detalle. Probablemente ya no se encuentre porque está descatalogado. Y, pero es un libro ya muy viejo pero ahí viene todo todo lo que yo creo que alguien puede especular acerca de lo que puede ser un líder viene en este, en este libro que es de Magro que me corrigieron un montón porque Magro es muy, muy muy exigente para cuando salen los libros y así se llama el liderazgo emocionalmente inteligente tengo otros el líder y el, y el desafío del cambio también es un libro también muy bonito y ahí también desarrollo muchas cosas entonces eh, Patti, si quieres ver esos libros, ahí seguramente vas a ver muchos detalles. Deben venir como reseñas o resúmenes o lo que fuera donde se hable de ese tema. ¿no? Bueno, gracias, Caro. Eh, y me paso ahora sí con los Marina, ¿verdad? Sería la última participación. Ay, gracias, gracias. Enrique, siempre nos, nos ofreces tanto. Muchas gracias. Quisiera bueno pedirte que si por favor nos recuerdas eh, hasta dónde... Más o menos he fijado en mi, me, en mi introyección de, de, los, de lo de los sábados. Nos hablaste de, de la importancia de mantener o de um, activar el cuerpo vital y nos hablaste de tomar baños de sol. O, bueno, yo le llamo así, tomar el sol antes de las 9 de la mañana. Ahora que estás hablando de, de, del, del nivel etérico, del cuerpo etérico, del vehículo etérico, eh, este... Uh, el mantenerlo sano a través, por ejemplo, me imagino que, que la vitalidad hace que el cuerpo etérico también esté fuertecito. Y el ejercicio también incluirían a mantener un cuerpo etérico vital. Eh, entiendo que también el nivel de pensamientos y acciones y todo esto, pero, pero esas dos cositas, eh, tanto mm, tomar el sol en la mañana. Y, y el ejercicio nos ayudarían a fortalecer el vehículo etérico, lo pensarías así, perdón. A ver, vamos a hablar de vitalidad sin, sin vehículo etérico. Eh, ¿Qué hacer para mantener la vitalidad? Tener eh, aquí hay un, varios temas complejos. Al principio yo pensaba que había que envolvernos en un traje y, y evitar entonces hacerlo totalmente impermeable. Pero resulta que nosotros también producimos ciertos venenos con el pensamiento y entonces lo que hacemos es que estos venenos nos salgan y nos intoxican también a nosotros mismos. Entonces tiene que hacerse un escudo que permita la salida de elementos tóxicos, pero no la entrada. Y para hacerlo es complejo, porque hay que hacerlo a través de la, de la imaginación y hay que, poner un, hay que ponerle esta, esta como membrana, que es una membrana como osmótica. Ya saben que en, en la osmosis pasan los líquidos uh -huh. de la membrana semiprimaria de un lugar de mayor concentración a ¿no? un lugar de menor concentración, un lugar de mayor concentración. En, entonces tiene que ver con la, la posibilidad de salida, pero no la posibilidad de entrada. Y etcétera, hay, hay un montón de, de detalles menores asociados a, a, a lo que uno puede hacer cuando uno se siente que está en, en con ciertos ataques. Eh, ya en el caso concreto de que tú estás desvitalizado porque haces un uso excesivo, un sobreesfuerzo se llama, pues pierdes más vitalidad de la que eres capaz de, de regenerar por ti mismo a través de, de los alimentos. Entonces, ahí sí, los baños del sol magnético antes de las 9:30 de la mañana son fundamentales para que la persona pueda eh, repararse como si tuviera la pila de un móvil y pueda repararse a través de este tipo de de energía y muchos son ideas que han venido incluso de ustedes, de algunos de ustedes que me han hecho favor de explicarme cosas y luego yo me pongo a investigar y investigar y ya más o menos les doy la salida porque es difícil en los temas de ocultismo hay mucha literatura que no está como muy bien explicada entonces cuesta mucho trabajo entrar a veces en, en los detalles por eso me ayuda mucho que los más profundos de ustedes tengan la amabilidad muchas veces de decirme estas cosas porque me orientan para que yo pueda investigarlas mejor entonces, ya que entramos en la. Cuando estaba dando las clases del mal, vi una clase de Laura, muy bonita. De, de Laura es de un francés, de, una, de un autor francés, buenísimo, porque ahí pone pues, todo lo que hay, ¿no? Desde larvas, desde cosas, etc. ¿Y qué se hace para limpiarla, lavarla, las grietas? ¿Cómo se, cómo se pueden coser? Y yo sé todo eso que ya de alguna manera algunas cosas las expliqué y otras no tanto, pero la idea es que hay que conservar esa vitalidad. Y para conservarla hay mucho detalle, hay mucho detalle para poder conservarla y mucho para regenerarla y reutilizarla. ¿El y ejercicio he... vital interviene, Ricardo? Perdón. ¿Ve, Enrique, perdóname. El ejercicio, el ejercicio físico. Perdóname, Enrique. El ejercicio, vital aeróbico, el ejercicio físico aeróbico que no genere sobreesfuerzos te fortalece. Uh, y, okay. hacen... y además el ejercicio, por ejemplo, de la, la parte más atacada, que es el chakra del... del, del este... Del, ¿Cómo se llama? Del, que está el, el chakra de aquí, el, el plexo solar. Ajá. Eh, eh, por alguna razón, cuando los músculos están fuertes en esa zona, eh, es mucho más fácil que se retenga la vitalidad. Entonces, también te recomiendan hacer ejercicios que permitan tener a los músculos más fuertes en esa zona. Ah. Y luego otros te recomiendan tapar el ombligo. Es, es que hay un, hay un mundo de cosas que ya no les pude dar en lo del mal, pero es una barbaridad de cosas. Que se, pueden, este, que se pueden utilizar sin que se haga un obsesivo con esto, es simplemente para uh -huh. que se Por si llega uno a tener a una persona atacada y que le pueda servir esta información, porque nunca, uno nunca sabe. Y entonces uh -huh. hay que tener pues, un menú grande de, de alternativas para que la persona podamos ayudar a una persona que está en, en una situación de esa naturaleza, siempre pidiendo que el karma no, no estemos alterando lo que esa persona deba vivir. Y si no lo estamos alterando, pues que la persona tenga alternativas si sí si lo estamos alterando también el propio karma hará que eso no funcione y por lo tanto entonces como no podemos saberlo lo que sí podemos es transmitirles un poco toda esa toda esa información pero al general los pensamientos eh, los pensamientos venenosos que salgan de esta estructura y los los tumultos en donde estamos con gente muy oscura también de alguna manera pueden y la, la calidad de la alimentación es fundamental que fue uno de los problemas por los que se fue un poco prematuramente Gaspar, porque estuvo en el hospital y ahí todos los, él era totalmente vegano y los alimentos que le daban eran congelados y entonces no tenían prácticamente vitalidad y entonces se desmejoró y se vino abajo en gran medida. Y ya cuando estaba muy mal de vitalidad, eh, la medicina homeopática también requiere cierta vitalidad para recomponer a una persona. Y a pesar de las, los envíos de Reiki, y todo estaba como muy, muy, muy afectado. Entonces. Es, es complejo, si nos damos cuenta, es uh -huh. el tema de vitalidad es muy complejo, hay que aprender a cuidarla, nos ayuda mucho el conocimiento teosófico a hacerlo. Y luego hay que tener un propósito, porque bueno, hay que cuidar la vitalidad, pero no para ver la televisión todas las tardes y todas las noches, sino uh -huh. para tener algún propósito interesante. Yo creo que Enrique, es podríamos decir que lo que se promueve por, la digamos ahorita, que se promueve como estilo de vida saludable, es importante que los teósofos lo tengamos en cuenta entonces diríamos eso, Enrique? Sí, sí, que hacer caminatas, eh, aprender a pensar, este, la, ayuda de, la ayuda que se hace sobre otros seres también te, redunda en... en y yo, eso yo lo he podido comprobar. Para una persona que tiene un cáncer horrible en la barriga, una teósofa, por cierto, que ya no quería... En, cuando yo empecé a dar Reiki, me desvitalizaba, y cuando me dijeron que le diera yo dije, en la torre, bueno, le di. Era una teósofa famosa y al final falleció, pero después de darle no me pasó no solo no me pasó nada sino que me sentí revitalizado pasan una serie de cosas que no conocemos uh -huh. y no son todas como pensamos no todo es uh -huh. como creemos que es eso es muy eso es muy importante que lo te más allá y Sorry. cuando yo preguntaba que qué tantas cosas de lo que pensamos es así así me dijeron dice little in this world happen as we predicted o sea no, no muchas poquitas o sea realmente que no no, no nos podemos creer todo Porque claro. pasa y se salgan aparentemente de ese todo. Entonces hay que ser abiertos a ver una serie de cosas que no son como parecen, tener cuidado en la intención, trabajar bien los, los modelos que hay para hacer las cosas, los libros de Torcom son espectacularmente buenos, ah. eh, hablando de literatura más reciente de todo esto, y pues entre todos, entrar a las clases, ver, aprender, eh, yo creo que todos nos ayuda mucho la, la, este, el que podamos pues, tener estos debates al final, aunque ahorita son más bien contra el expositor, pero en realidad los debates pues podemos tocar un tema entre todos y no y entre todos porque hay gente que sabe mucho.